Hola mis queridos Arts, aquí Naruto Fanfix Arts con un nuevo video maratón de tu serie favorita, pero antes de empezar, quisiera mandar un saludo a los siguientes Arts. Josué Hidalgo. Cristian Ortiz. Pedro Frías. Rodrigo Herrera. PTV en Electrónica Gerardo Villarruelli. Z0 Albert 0Z, recuerden a Arts los primeros 6 en comentar saldrán en un próximo video. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte. Y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Recuerden a Arts, el autor y creador de este fanfic es Nobles Uratfulse, su link de la historia estará en la descripción. Además, a Arts recuerden no gastar su tiempo escribiendo que cambie alguna cláusula de la historia, ya sea trama o pareja y todo eso. Además recuerden que serán vetados aquellos que hagan spam y spoilers de la historia u otro canal, ya que quiero que respeten mi esfuerzo. Gracias. Capítulo 0. Ondas. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y no pretendo serlo. Esta historia es solo para fines de entretenimiento. Naruto. Asunder. Se dice que un solo evento, por pequeño e insignificante que sea, puede producir un cambio asombroso. Estos cambios podrían resultar en cosas grandes y maravillosas, o consumir todo en un incendio maligno y terrible. Independientemente, un pequeño cambio engendra un resultado drástico, un pequeño hilo que desenreda una tela enorme. Preludio. Naruto Uzumaki golpeó con el pie molesto mientras se apoyaba contra las enormes paredes de piedra de Konohagakure. Se suponía que se había ido con Ero Sennin hace casi una hora, pero el sabio pervertido aún no había aparecido. Apretó los dientes cuando la molestia se convirtió rápidamente en ira. Esperaba esto de Kakashi-sensei, pero no iba a pasar los próximos 3 años esperando mientras su nueva maestra estaba espiando mujeres. Se apartó de la pared y pateó la tierra. ¿Por qué siempre consiguió los senseis perezosos y pervertidos? Sería bueno tener a alguien tan concentrado y confiable como Gai, bueno, tal vez no tanto. Fue a patear la tierra de nuevo, pero se congeló cuando una gran sombra lo cubrió. Se dio la vuelta y miró el rostro sonriente de Jiraiya. Naruto frunció el ceño y aspiró una enorme bocanada de aire mientras se preparaba para hacerle saber al sabio lo enojado que estaba. ¿Realmente no tienes talento, verdad? Dijo Jiraiya. El insulto murió justo en los labios de Naruto. Farfulló por un momento antes de recuperar la compostura y apuntó con un dedo acusador al anciano. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Preguntó Naruto. Te he estado observando durante casi una hora. Nunca te diste cuenta, aunque hice poco para ocultar mi presencia. No te diste cuenta de la linda y pequeña niña Hyuga mirándote desde detrás de la esquina. Se escuchó un pitido suave seguido por el estruendo de los contenedores de basura y los gatos chillando. Y en lugar de dedicar una hora de entrenamiento, te quedaste aquí pensando que llegué tarde. ¿Cuál es tu punto? Naruto parpadeó confundido. Siempre esperaba a Kakashi, entonces, ¿por qué tenía que hacer algo diferente ahora? Jiraiya suspiró derrotado y se rascó la nuca con el ceño fruncido. Pasó junto a su joven encargado y empezó a caminar por el sendero. Solo trata de usar tu tiempo sabiamente, Gaki, vamos, vamos. Hinata corrió por los callejones de Konoha mientras su corazón latía contra su pecho. La habían atrapado. Oh Dios, Naruto debió haber pensado que ella era una especie de acosadora. Se zambulló entre los arbustos que se alineaban en el recinto Hyuga y se arrastró por un pequeño agujero que pasaba por debajo de la pared. Era su propia forma privada de moverse sin ser notada. Sabía que no lo necesitaba, pero siempre se sentía incómoda cuando salía al frente. Era como si todos la estuvieran escudriñando. ¿A dónde iba ella? ¿Por qué iba ella? ¿Por qué no caminaba bien? ¿A quién iba a conocer? Fue enloquecedor. Se arrastró por el patio trasero y saltó a la terraza en silencio. Había memorizado cada tabla del suelo y sabía cuáles crujían y gruñían. A lo largo de los años, había trazado un mapa de todo el recinto y sabía dónde pisar y cuánto peso dejar. Incluso en un lugar lleno de usuarios de Byakugan, estaba bastante segura de poder moverse sin ser detectada. Al menos era más fácil que tener que enfrentarse a cualquiera de ellos. Se lanzó a un rincón oscuro cuando escuchó voces apagadas que venían del otro lado de la puerta. Reconoció las voces de inmediato. Era su padre y su abuelo el viejo. Los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse de nuevo. Cuando hablaron, nunca fue un buen augurio para ella. Debes dejar de demorarte, y así. Ya has determinado que Anabi es el heredero más adecuado, así que ¿por qué dejas que el otro deambule sin sellar? El anciano cuestionó. El corazón de Hinata se hundió en sus entrañas. Su abuelo ni siquiera podía referirse a ella por su nombre.
Ella era la otra, la basura que se suponía que debía sacar. Ya era bastante malo que la quisiera sellada, pero ignorar su relación eso dolía mucho más. Padre, Hinata está mostrando signos de crecimiento. Sería una tontería reprimirlo. Ella todavía puede mejorar con el Cajet Virtual. ¿Y ser incapaz de beneficiar realmente al clan como Neji? Neji está donde debería estar. Además, Hinata es un caso completamente diferente. Hinata es peligrosa. Perdóneme. Hinata misma se animó ante esto y se encontró inclinándose más cerca. El tono que usó su padre fue el de sorpresa reeducada. Era un tono que nunca había escuchado antes. Ella busca cambiar las tradiciones y prácticas que el clan ha mantenido durante generaciones. Independientemente de lo bien que haya tratado de ocultarlo, sé que este es su objetivo final. ¿Así que le da a mi hijo una sentencia de muerte en lugar de un compromiso? Ambos sabemos que la tasa de supervivencia de cualquier persona después de los 10 años es baja en el mejor de los casos. Tu hijo, y así, eres el jefe de este clan. Tu responsabilidad es para con nosotros primero y tus propios apegos personales en segundo lugar. Tu hijo, como lo dices, provocará la destrucción de nuestro clan. El sello es el camino misericordioso. De tratar con alguien que promueve el equivalente a la traición. Hinata casi se desmaya cuando una ola masiva de intención asesina inundó la habitación. Se estabilizó y luchó por contener las lágrimas que amenazaban con derramar sus ojos. La querían muerta. No fue tanto aterrador como doloroso. La odiaban tanto que querían que desapareciera. Se obligó a quedarse incluso cuando la mayoría de ella quería huir y esconderse en algún rincón oscuro. Pero, se negó a moverse ni una pulgada incluso cuando la ya inmensa ira de su padre aumentaba. Anciano, será mejor que elijas tus palabras con cuidado. Respeto tu consulta y haré lo que sea necesario para este clan, pero nadie tocará a mi hija e incluso pensar en ello derribará toda mi furia. Cálmate y así. No, me calmé cuando la mujer que amaba falleció. Me calmé cuando sacrifiqué a mi hermano. No lo haré con Hinata. Soy el jefe de este clan. Decidiré qué es lo mejor. Según lo dictan nuestras tradiciones, el más fuerte de la rama principal liderará el clan. Todavía tengo 3 años antes de que se tome la decisión final. No se tomará hasta ese momento. ¿Lo tengo claro? La intención asesina se calmó y Hinata pudo respirar de nuevo. Ella no necesitaba escuchar más. Su padre había cerrado el asunto por el momento. Se deslizó hacia su habitación mientras su cabeza daba vueltas con todo lo que había oído. Sin embargo, se encontró con una pequeña sonrisa. Su padre había luchado por ella y el lado conservador del clan le tenía miedo. La implicación de que ella era una amenaza ayudó a aumentar su confianza. Tenía que tener cuidado y esperar el momento oportuno, pero le parecía que necesitaba pillarlos por sorpresa. Necesitaba ser impredecible y sabía a quién emular para hacer eso. Rogue le jadeó pesadamente mientras golpeaba el árbol astillado una vez más. Le dolían los músculos y el ceño fruncido que había estado luciendo durante las últimas 6 horas le había provocado dolor de cabeza, pero no paraba. Sus límites le habían sido dolorosamente claros durante los últimos meses. Lo que le había llevado años aprender le llevó al genio usuario de Sharingan 1 mes. El Uchiha había tomado su arduo trabajo y lo copió como un mono, y luego lo usó con su compañero ninja. Gaara de la arena lo había golpeado y rescatado. Al final, solo había sido una distracción para mantener a raya al extraño usuario de huesos. Si era honesto consigo mismo, había estado lejos de ser el shinobi sobresaliente que se había propuesto ser. Lo había dejado completamente perdido e inseguro de cómo continuar. Sabía que mejoraría, pero no en la medida en que lo harían los demás. Aprenderían nuevos jutsu y usarían su chakra para acceder a un gran poder. Tendría su velocidad y acceso a las puertas, una técnica con consecuencias tan graves que apenas se podía utilizar. Sin embargo, no importa cuánto lo intentó, su camino actual no le permitiría estar en el mismo campo que los genios. Pateó el árbol y este gimió por la tensión. A veces maldecía su cuerpo. Era un secreto que nunca compartiría con nadie, ni siquiera con Gai Sensei. No lo entendería ni su maestro, sentiría una gran culpa de que su preciado alumno hubiera perdido la confianza. Su amado sensei se culparía a sí mismo y después de todo lo que el hombre había hecho por él, Lee nunca permitiría que eso sucediera. Lanzó otra patada circular y el árbol se hizo añicos. Observó cómo las astillas bailaban hacia el suelo. El árbol era como su cuerpo en cierto modo.
su cuerpo inevitablemente se derrumbaría, ya sea por largos años de duro entrenamiento o por liberar las puertas. Se volvió hacia un árbol joven que medía tal vez un metro de altura. Parecía tan fuera de lugar en un bosque lleno de gigantes, pero de alguna manera el arbolito parecía alto y lleno de orgullo. Su ceño se profundizó y en un raro momento de ira, pateó el árbol tan fuerte como pudo. Se dobló con su pierna y luego se rompió hacia atrás y lo golpeó directamente en la nariz. Cayó sobre su trasero y se agarró la nariz cuando la sangre comenzó a gotear. Sus ojos se agrandaron y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Su mente bailó sobre lo que acababa de suceder y gradualmente su sonrisa normalmente cegadora regresó. Josh. Se levantó de un salto y se inclinó respetuosamente ante el árbol joven. Gracias por volver a encender las llamas de mi juventud. Ahora sé cómo avivarlas en una tormenta furiosa. Se dio la vuelta y salió disparado del bosque, mientras una gigantesca nube de polvo quedaba a su paso. Gai Sensei. Por gritar en voz alta Ero Sennin. ¿Por qué no me enseñas nada útil? Naruto miró al sabio sapo sentado debajo del árbol. Jiraiya levantó la vista de sus notas mientras su ojo se movía levemente. El anciano dejó escapar un suspiro lento y luego volvió a sus notas. Naruto apretó los dientes y se acercó a su maestro. Jiraiya no miró hacia arriba y Naruto tiró los papeles por el suelo del bosque. Estaba temblando de ira mientras se paraba junto al hombre mayor. Jiraiya suspiró y comenzó a recoger el pergamino esparcido. Te he estado enseñando, Naruto. Te he enseñado mucho en un periodo de tiempo relativamente corto. Ha sido un año maldito pervertido y todo lo que he aprendido es cómo romper un genjutsu y usar mi Kage Bunshin un poco mejor. No he aprendido ningún nuevo jutsu ni nada más. ¿Cómo se supone que debo rescatar a Sasuke o pelear el Akatsuki cuando no estoy más adelante que antes? Jiraiya volvió a guardar los papeles en su chaleco y se puso de pie. Respiró hondo y se inclinó para que su rostro quedara solo unos centímetros frente al de Naruto. No estoy aquí para tomarte de la mano, pequeño mocoso. No te lo estoy preguntando a ti también. ¿Qué tal si solo me enseñas en lugar de trabajar en tus novelas de mala calidad? Te estoy enseñando mucho. No, no lo eres. No he aprendido ningún jutsu nuevo. Así que ganas una batalla estrictamente con jutsu. No, pero. Así que debería darte todo porque estás haciendo una rabieta. Deberías estar actuando como un maestro. ¿Te refieres a como Kakashi? La forma dura en que Jiraiya habló la pregunta hizo que Naruto retrocediera. Quiero decir, aparte de aprender a perseguir a un gato, todo lo que aprendiste de él fue un ejercicio básico de chakra. No insultes a Kakashi-sensei. Esto no se trata de él, eres tú. Soy tu aprendiz y finalmente tengo un maestro enfocado solo en mí. No quiero desperdiciarlo. Bien, entonces te haré una prueba. Si pasas, te enseñaré hasta el último jutsu que conozco. Si fallas, haz lo que te digo sin quejarte. Acuerdo. Jiraiya sonrió cuando Naruto se cruzó de brazos y lo miró desafiante. Muy bien, tu compañera de equipo ha sido capturada. Digamos que es esa chica Hyuga. ¿Hinata? Sí, ella, digamos que ha sido capturada por un grupo de ninjas desaparecidos. Los alcanzas en un edificio abandonado. Entras y los encuentras rodeándola. Está golpeada y muriendo. ¿Qué haces? Los destrozaría. Los ojos de Naruto parpadearon rojos por breves segundos. Nadie daña a uno de mis amigos y se sale con la suya. Felicidades, Naruto. Jiraiya sonrió y Naruto sonrió triunfalmente. No te diste cuenta de las trampas que colocaste mientras cargabas. El resto de tu equipo quedó atrapado en ellas y fue asesinado. Además, otros ninjas te tendieron una emboscada desde las sombras. Has matado a todos. Naruto parpadeó sorprendido cuando una mezcla de emociones cruzó su rostro. Finalmente se centró en la ira. Eso no es justo. Nunca dijiste que había trampas o compañeros de equipo. Hiciste trampa. Nunca preguntaste. Jiraiya dejó que su chakra se disparara levemente para calmar a su alumno. Al igual que en una misión real, dejaste que tus emociones se adelantaran a ti y saltaste. Admiro tu determinación de proteger y salvar a tus amigos, Naruto, pero el hecho es que eres demasiado impetuoso. Eres ajeno a todo a menos que sea brillante y parpadeando. No soy. ¿En serio? Entonces dime todo lo que sabes sobre tu técnica Kage Bunshin. Ya he recitado lo que me has dicho cientos de veces. ¿Qué pasa con lo que no te he dicho? ¿Eh? Naruto se rascó la cabeza y arrugó la cara en concentración. ¿Qué no sabía sobre sus clones? Los hizo en varias cantidades y les dio órdenes. Eran sólidos y podrían causar daños reales.
No había nada más. ¿No estás perplejo? Te diré una cosa, averígualo y luego hablaremos de enseñarte más. Naruto bajó la cabeza abatido y Jiraiya puso su mano sobre su hombro. Tienes potencial, Naruto, pero primero debes empezar a pensar y actuar como un ninja. No te estoy diciendo que cambies quién eres. Nunca lo harías de todos modos, pero debes corregir algunos de tus defectos. Lo que hace que un Hokage sea respetado no es su fuerza. Es su sabiduría. Eso es lo que debes ganar. Naruto asintió con tristeza y Jiraiya le dio una pequeña sonrisa y se volvió. Comenzaron a caminar por el bosque hasta la siguiente ciudad. Los ojos de Naruto nunca dejaron el suelo. Su mente en un pensamiento. ¿Qué no sabía sobre Kage Bunshin? Notas de los autores. Así que aquí está, mi versión de Naruto. Intentaré publicar todos los sábados por la noche además de Clovan. Por favor revise, acepto felizmente las críticas siempre que sean del tipo que me ayude a mejorar. Capítulo 1. Ondas. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto. Esta historia es estrictamente para fines de entretenimiento. Naruto Asunder. Capítulo 1. 3 años después. He vuelto con Konoha. Naruto saltó alto en el aire y miró hacia su casa. El pueblo parecía casi sereno, muy lejos de lo que había sido cuando se fue. Había sido próspero bajo el mando de Tsunade. No has cambiado en absoluto. Hizo algunos giros y aterrizó junto a Jiraiya. Su emoción estaba casi hirviendo mientras miraba a su alrededor. Fue genial estar en casa. Los 3 años con Jiraiya habían sido divertidos y extremadamente beneficiosos, pero extrañaba a sus amigos. Miró a su alrededor mientras la gente de Konoha lo miraba. El número de miradas había disminuido sustancialmente. Ahora era más una cuestión de indiferencia o de leve curiosidad. Tenemos que ir a hablar con Tsunade Gaki. Después de todo, volvemos un día tarde, dijo Jiraiya mientras giraba por el camino hacia la torre. Está bien, hombre, no puedo esperar a verlos a todos. No puedo esperar para deshacerme de ti por un poco de silencio para variar. Jiraiya sonrió mientras Naruto farfullaba fingiendo rabia. ¿Solo quieres echar un vistazo a la mujer otra vez, maldito pervertido? Va, ¿cuántas veces te he dicho que es investigación? Naruto sacó la lengua y luego una gran sonrisa como un zorro se extendió por su rostro. Se lanzó hacia adelante y Jiraiya apenas tuvo tiempo de esquivarlo. El Sanin levantó una ceja y luego palideció rápidamente cuando Naruto se abanicó con algunas de las notas del sabio. Nero Sensei, creo que deberíamos quemar estos y devolver la dignidad a las mujeres en todas partes. Naruto. Jiraiya se acercó a su pupila. Devuélvemelo. Entonces será mejor que vengas a mí antes de que yo llegue a Ba-chan. Naruto desapareció en un remolino de hojas y el Sanin maldijo. Naruto saltó de techo en techo mientras se empujaba lo más rápido que podía. Sabía que su sensei lo tendría en muy poco tiempo. Incluso después de 3 años, todavía era necesario que tuviera una ventaja de 10 segundos para mantenerse por delante de su mentor. Solo tenía 4 en este momento. Sonrió cuando vio la torre aparecer y forzó chakra en sus pies. Podría lograrlo. Un escalofrío recorrió su espalda y miró detrás de su hombro mientras una sombra lo cubría. Jiraiya voló por el aire como un león abalanzándose. Su rostro se contrajo en un rostro demoníaco. Naruto tragó saliva mientras dejaba escapar un pulso extra de chakra de sus pies y volaba por el techo. Se lanzó hacia la torre sin molestarse en dirigirse hacia las escaleras. Tomando aire, se hizo una bola y se estrelló contra la ventana de la oficina del Hokage. Rodó sobre sus pies, pero fue inmediatamente agarrado por Jiraiya. Devuélveme mi preciosa investigación, mocoso. Nunca. Lucharon de un lado a otro hasta que un puño atrapó al sabio en la cabeza y lo envió volando a través de la pared opuesta. Naruto se volvió hacia un Tsunade enfurecido y un sudor nervioso estalló en su frente. Las notas deberían calmarla, espero las notas. Se miró las manos vacías. El maldito pervertido aún se las había arreglado para atraparlos, maldita sea. Miró lentamente al Hokage con el ceño fruncido y sonrió nerviosamente mientras se rascaba la nuca. Hey Ba-chan, ¿cómo has estado? Naruto estaba listo para salir disparados y veía que su brazo se contraía. Por supuesto, estaba temblando de rabia, así que sería bastante difícil. Mocoso, ¿qué diablos crees que estabas haciendo? Solo quería verte, eso es todo, y mantener las notas de Ero Sensei lejos de él. Su ira pareció disiparse en el aire mientras suspiraba y caminaba alrededor de su escritorio. Se derrumbó en su silla con cansancio y apoyó la barbilla en la palma de su mano. Ella lo miró de arriba abajo y luego sonrió. Bueno, al menos ya no eres un camarón.
Entonces, con Jiraiya desmayado en alguna parte, cuéntame sobre tu entrenamiento. ¿No preferirías verme en acción? Quiero presumir un poco. No hay tiempo. Acabamos de recibir noticias de Suna. Su Kazekage ha sido secuestrado por los Akatsuki y solicitan ayuda en el rescate. Necesito saber si estás a la altura de la misión. ¿Por qué Akatsuki esperaría que Gaara sea el Kazekage? Ignoró la expresión de su rostro. Fue como si estuviera sorprendida de que él sumara 2 y 2. ¿Era realmente tan malo antes? Sacudiendo la cabeza, se centró en su amigo extranjero. Se suponía que debía estar feliz o celoso. Esperaba que Gaara siendo el Kazekage significara que la gente lo aceptaba o el contenedor de Shukaku se volvió loco de nuevo y obligó a la gente a servirle. Él se encogió de hombros. Gaara estaba bien ahora, así que estaba seguro de que era lo primero, bueno, casi seguro. Sí, lo es, y tenemos que enviar un equipo de inmediato. Me gustaría que fuera si es capaz. Lo es, dijo Jiraiya mientras retrocedía a trompicones por el agujero por el que había entrado. Será de gran ayuda. Muy bien. Naruto Uzumaki, te unirás a Sakura Haruno y Kakashi ataque en la recuperación del Kazekage. Kakashi es el líder entendido. Naruto sonrió ante la mención de su antiguo equipo. El Akatsuki no tenía ninguna posibilidad. Lo tienes. ¿Dónde nos vemos? Deberían estar en las puertas de la aldea a estas alturas. Están esperando a otro miembro. Despedido. Naruto hizo un saludo fingido y salió disparado por la ventana mientras Jiraiya caía en una silla. ¿Está listo? Tsunade preguntó mientras sacaba una pequeña botella de sake y 2 tazas. Todavía tiene mucho espacio para mejorar y sigue siendo nuestro Naruto hiperactivo. Cogió el vaso que ella le ofreció. Pero el Akatsuki debería sorprenderse. Con suerte, ataque le permitirá hacer algo. Suenas molesto con él. Ime, tuve que pasar el primer año y medio enseñando o arreglando cosas que deberían haber sido arregladas al final de la academia, pero especialmente por su instructor Hounin. No culpo a Ataque y aún lo recomendaría como Hokage si surgiera la necesidad, pero en lo que a mí respecta, falló miserablemente como maestro de Naruto, incluso si el Gaki todavía lo admira. Ya veo. ¿Entonces Naruto seguirá obedeciendo a Kakashi? Por supuesto, no creo que sea posible que él albergue mala voluntad hacia alguien. Pero quiero que él pueda mostrar a todos de lo que es capaz ahora que ha tenido un verdadero maestro. La sonrisa de Naruto amenazó con dividir su rostro cuando saltó sobre el último techo y vio 2 cabezas familiares de cabello rosado y plateado. Una oleada de determinación lo inundó incluso mientras su sonrisa feliz permanecía. Pronto el equipo 7 estaría completo nuevamente, finalmente cumpliría su promesa. Aterrizó y siguió corriendo hacia adelante mientras su rostro se ponía más serio. Sin embargo, primero necesitaba rescatar a Gaara. Ey, ¿por qué están esperando? Tenemos un Kazekage que salvar. Dijo Naruto mientras atacaba a ellos sin disminuir la velocidad. Los 2 parpadearon en estado de shock antes de ir tras él. Disminuyó ligeramente su velocidad para permitirles alcanzarlo. Su sonrisa nunca se desvaneció cuando Sakura y su maestra lo alcanzaron rápidamente. Yo Naruto, dijo Kakashi mientras se acercaba a la izquierda del rubio. Ha sido un tiempo. Sí, lo ha hecho, dijo Naruto mientras saltaba hacia los árboles. Perdón por las prisas, pero Gaara-chan me acaba de hablar de Gaara. Realmente necesitamos llegar a él. Naruto se volteó en el aire cuando un puño enguantado se precipitó hacia donde había estado su cabeza un momento antes. No me ignores, vaca. Sakura apretó el puño mientras una pequeña vena pulsaba en su frente. Aterrizó en una rama y empujó hacia adelante de nuevo. Su paso nunca vaciló cuando enderezó su dirección. Él la miró con una sonrisa tímida. Lo siento Sakura-chan, estoy realmente preocupada por Gaara y muy emocionada por estar con ustedes de nuevo. Ni siquiera estuve de regreso en Konoha durante 10 minutos antes de que me asignaran esta misión. Estoy como un zumbido de energía. Ahora mismo. Ni siquiera puedes saludar primero. Naruto, no has cambiado en absoluto. Naruto se rió entre dientes y se volvió hacia Kakashi. Quería desesperadamente ponerse al día, pero estaba preocupado. Por lo que le había dicho Ero Sennin, los contenedores murieron cuando extrajeron la bestia. No sabía cuánto tiempo hacía que habían comenzado con Gaara, y le dolía la cabeza tratar de resolverlo, pero confiaba en su instinto. Todavía tenían una oportunidad, pero no tenían tiempo que perder. ¿Cuál es el plan, Sensei? Kankuro ha sido gravemente envenenado por los captores de Gaara. Necesitamos ir primero a Suna y obtener nuestra información antes de ir tras Gaara.
Pero, ¿no han pasado ya varios días? Cada minuto que desperdiciamos significa que Akatsuki tiene más tiempo para extraer al demonio de Gaara. Lo matará si eso sucede. Lo sé, Naruto, pero Sakura es la única capaz de curar a Kankuro y tú y yo no somos suficientes para enfrentarnos a dos ninjas de clase S. Naruto frunció el ceño con enojo. No podía dejar que Gaara muriera solo. No, ambos habían tenido demasiado de eso en sus vidas. No permitiría que un montón de bastardos hambrientos de poder arruinaran todo lo que su amigo había ganado. Miró a Kakashi con una mirada firme incluso mientras sus ojos suplicaban al hombre mayor. No podemos dejar que Gaara muera. No dejaré que eso suceda incluso si hay 100 ninjas de clase S. Sé que Gaara es tu amigo Naruto, pero Kakashi-sensei tiene razón. No puedes simplemente cargar. Lo sé, pero... Naruto se agarró el estómago. Entiendo, Gaara. Soy un Jinchuriki como él, nuestro mayor miedo y dolor es estar solo. Si no llegamos allí, si no lo hacemos, morirá pensando que todos lo abandonaron. Me niego a dejar que eso suceda. Tiene que haber una manera de salvarlo sin perder el tiempo. El grupo se quedó en silencio cuando las palabras de Naruto se asimilaron. Tenía las manos apretadas en un puño y solo se relajó cuando Sakura le dio una sonrisa reconfortante. Kakashi suspiró y aumentó su velocidad. Pakun puede recordar el olor de Gaara desde el momento en que nos encontramos con el campo de batalla en el que luchó contra el usuario de huesos. Sin embargo, incluso si los rastreamos, tenemos pocas posibilidades de derrotarlos. No tenemos que vencerlos, ¿verdad? Naruto preguntó ahora que se había puesto al día y había seguido el ritmo de su antiguo maestro. Podría crear una distracción masiva y sacarlos mientras tú te escabulles a Gaara. Para cuando se den cuenta de lo que pasó, podríamos tener a todos una como respaldo. Kakashi miró fijamente a Naruto intensamente como si estuviera midiendo el mérito de su antiguo alumno. Naruto le devolvió la mirada mientras sus ojos mostraban determinación. Iría a buscar a Gaara solo si tuviera que hacerlo. Hay muchos agujeros en tu plan, pero tiene cierto potencial. Solo recuerda, ellos también están detrás de ti. Kakashi corrió hacia adelante y comenzó a hacer señas con las manos para convocar a Pakun. Naruto, dijo Sakura suavemente. Sobre lo que dijiste. Sí, supuse que ya sabías sobre el zorro en mis entrañas. Se dio la vuelta y le dio su mayor sonrisa. No te preocupes, Sakura-chan, no hay forma de que pueda estar sola contigo y con todos los demás. Ella sonrió feliz y asintió con la cabeza. Empujó una pequeña cantidad de chakra en sus pies y se lanzó hacia adelante para alcanzar a Kakashi. Tendría que invitar a Sakura a comer ramen cuando regresaran. Pero primero, tenía que encargarse de algunos ninja. Naruto se obligó a mantener la respiración incluso mientras su clon hacía girar la energía en su palma. Siempre encontraba al Rasengan relajante una vez que lo dominaba. Su mano se había acostumbrado hacía mucho tiempo a la tensión de la técnica. Durante los últimos 3 años, lo había entrenado hasta el punto de poder convocarlo con facilidad. El resultado hizo que el chakra que giraba en su mano se sintiera cálido e incluso suave. Aunque sabía que si perdía el control, explotaría. Independientemente, fue una técnica relajante. Sin embargo, ese era solo el caso de un Rasengan normal. Lo que estaba haciendo ahora estaba haciendo que su brazo temblara y sus dedos se calaran. El Odama Rasengan era una técnica que tenía más de 3 veces más chakra y fuerza que un Rasengan normal. También requirió 3 veces el control. Recordó la primera vez que había probado la técnica, había roto el codo hacia atrás cuando dio en el blanco. Había sido una de las pocas veces que había visto a Ero Sennin asustado. Por lo visto, el sabio no había podido ver al propio Naruto, solo el cráter del fallido intento. Naruto centró sus pensamientos en la pared de piedra frente a él. Kakashi se estaba escondiendo en algún lugar, preparándose para saltar en cualquier momento. El propio Naruto estaba de pie encima de la entrada sellada. Se habían angustiado cuando descubrieron que no había forma de pasar sin quitar todas las etiquetas del sello. Sin embargo, Naruto pensó que si no podían pasar, él simplemente iría por ahí. Después de todo, era solo roca. Solo rezó para que Gaara estuviera lo suficientemente lejos de la explosión. Listo para irse, jefe, dijo el clon y desapareció. Naruto sonrió. Odama Rasengan. Empujó su palma hacia adelante y entrecerró los ojos mientras masticaba la piedra de la montaña. Agarró su muñeca para mantener su brazo firme. No se podía permitir que explotara todavía. Su mano solo necesitaba ir un poco más lejos. Apretó los dientes cuando sintió que la técnica comenzaba a tambalearse.
El Odama no era algo hecho para un uso prolongado, era un disparo rápido, pero sabía que si no lo empujaba lo suficiente, no funcionaría. Miró y vio que su mano ya estaba lo suficientemente lejos en la montaña. Con una oración rápida, soltó su mano en el orbe de chakra y saltó hacia atrás. La ladera de la montaña estalló en una ráfaga de humo y metralla de piedra. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras lo protegía con su brazo. Quizás la técnica funcionó demasiado bien. Se sacudió el pensamiento y saltó a través del humo. Aterrizó en el frío suelo de piedra y avanzó rápidamente hacia donde Gaara estaba suspendido en el aire por algún tipo de aura extraña. Ignoró la sorpresa de los miembros de Akatsuki y saltó directamente hacia su amigo, al diablo con el campo. Deja la técnica. No debemos dejar que las nueve colas sean absorbidas todavía. La figura del centro bramó y dejó caer las manos. Los demás hicieron lo mismo y la energía alrededor de Gaara desapareció y lo que le estaban arrancando también se detuvo. Naruto agarró a Gaara en el aire y giró. Tan pronto como sintió que sus pies tocaban el suelo, bombeó tanto chakra como pudo y se lanzó hacia la salida. A su paso quedaron cráteres del tamaño de un pie. Casi llegó a la salida cuando un gran escorpión como una cola le atravesó el pecho. Tosió sangre y dejó a Gaara en el suelo. Sasori apareció a la vista y levantó a Naruto en el aire. El usuario de títeres miró con curiosidad al ninja vestido de naranja. ¡Qué pequeño mocoso desagradable! ¿De verdad pensaste que podrías escapar del pequeño Jinchuriki? Preguntó Sasori mientras giraba a Naruto. No, Naruto se rió entre dientes y desapareció en una bocanada de humo. Tajukage Bunshin no Jutsu, la voz de Naruto resonó por toda la caverna. Mil clones llenaron la cueva y cada uno rápidamente creó un orbe giratorio de chakra en sus manos. Especial Uzumaki Naruto Nisen Rendan Rasengan. Los clones se lanzaron hacia adelante como gigantescos misiles naranjas. Chocaron contra Sasori y Deidara conmocionados y arrojaron a toda la caverna. El rápido ataque de fuego hizo que la caverna se estremeciera violentamente y el ruido fue ensordecedor. Las explosiones crecieron y destrozaron las paredes de la caverna hasta que la cueva entera colapsó enterrando todo en ella. Naruto sonrió mientras veía la montaña colapsar sobre sí misma desde la seguridad del exterior. Jiraiya estaría orgulloso de haber escuchado si fuera lo suficientemente importante. Se volvió y empezó a correr por el bosque. Su instinto le dijo que esos dos en la cueva todavía estaban vivos. Estarían detrás de él y probablemente estarían enojados. Necesitaba acercarse lo más posible a Asuna para recibir refuerzos. Sus clones, momentos antes de que nivelaran la cueva, habían visto el cuerpo de Gaara hundirse en el suelo. Significaba que Kakashi lo había atrapado a tiempo, pero también significaba que el Kopinin se ralentizaría y probablemente no podría luchar. Eso se tuvo en cuenta durante la planificación, pero no su fatiga. Desafortunadamente, su combinación de Kage Bunshin y Rasengan fue extremadamente agotador. Fue genial para lidiar con enemigos de fuerza y habilidades conocidas. Pero, combinado con el Odama Rasengan, sabía que necesitaba algo de tiempo para descansar. También era preocupante que posiblemente tuviera que pelear con ambos tipos. Todavía no tenía idea de lo que podían hacer, aunque la cola de uno iba a ser un dolor por sí misma. Le preocupaba que pudiera terminar teniendo que usar eso. No, casi preferiría morir antes que usar eso, casi. Hizo una mueca cuando el sonido de una explosión resonó de donde acababa de llegar. Significaba que al menos uno de ellos se había soltado. Se desaceleró un poco. No tenía sentido cansarse si lo atrapaban de todos modos. Se dejó caer de los árboles y se escondió entre la maleza. Con suerte, podría recuperarse a tiempo. Si tenía mucha suerte, lo extrañarían por completo, pero dudaba que eso sucediera. Los segundos transcurrieron agónicamente lentos. Ignoró la parte de él que exigía que saliera a la carga, gritara su nombre y los regañara. La parte de él que Jiraiya había creado se dio cuenta de que probablemente no le darían la oportunidad de terminar su discurso. Se quedó helado cuando escuchó el batir de alas y el chasquido de ramitas en el suelo del bosque. Así que ambos habían sobrevivido, maldita sea. No puedo creer que destruyó a mi Iruko y me obligó a protegernos usando mis 100 títeres, que tú destruiste descuidadamente, dijo Sasori mientras saltaba a la rama. Sus articulaciones de madera chasqueaban con cada movimiento. Él simplemente entiende que el arte es fugaz, y tuve que hacer explotar las marionetas o de lo contrario estaríamos atrapados debajo, ¿no? Tú eres el que odia esperar después de todo, dijo Deidara mientras se paraba sobre su gigante pájaro de arcilla. Quizás después de que se quiten las nueve colas, usaré al niño como un títere. Parece ser bastante poderoso, pero terriblemente tonto.
Entonces, este tipo es un usuario de títeres como el hermano de Gaara, pensó Naruto. Me pregunto qué usa el otro tipo. La única cola también se ha escapado. ¿Crees que los otros intrusos podrían haber llegado tan rápido? Es dudoso. No sé cómo el rubio Jinchuriki escapó a nuestra detección, pero eso es irrelevante. Debemos encontrar ambos contenedores rápidamente. No quiero hacer esperar al líder. ¿Deberíamos separarnos entonces? ¿Y arruinar toda la diversión? Preguntó Naruto mientras saltaba de la maleza detrás de ellos. Soy más que suficiente para entretener a los perdedores. Los dos se volvieron hacia él y él sonrió con confianza. Era un gran riesgo dejar que se separaran y quedaran atrapados con Kakashi y Gaara. Tendría que lidiar con ellos él mismo. No debería ser demasiado difícil. Eran solo dos ninjas de clase S. Vamos a divertirnos entonces. Deidara hizo un pequeño pájaro de arcilla y lo arrojó. Naruto lo esquivó y gritó cuando el suelo estalló donde acababa de estar parado. Dio media vuelta y se pegó al tronco del árbol más cercano. Él frunció el ceño. Un fabricante de bombas sería un fastidio. Sasori se volvió hacia el experto en explosivos. Ya atrapaste a tu Jinchuriki. No seas codicioso de Deidara. Te mueves demasiado lento con tu terrible arte. No mereces capturarlo. Oigan, no me ignoren, bastardos. Su arte apesta. Naruto sonrió incluso cuando el cabello se erizó en la parte posterior de su cuello y la temperatura del área bajó 10 grados. Bueno, había querido llamar su atención. Sacó el kunai de debajo de la manga y lo sostuvo frente a él. Sus ojos se enfocaron en la pelirroja. Su olor parecía apagado, no vivo. El propio cuerpo del titiritero parecía falso y apestaba a veneno. Si fuera otro títere, él sería el mayor problema de los dos. Naruto cruzó los dedos frente a él e hizo dos clones. Corrieron hacia adelante mientras él empujaba su chakra hacia el kunai. No era tan hábil con el elemento viento como le hubiera gustado. Era lo último en lo que Hiraiya había trabajado con él y solo había sido hace una semana. Había esperado encontrar a alguien en Konoha que lo ayudara con eso, ya que solo estaba adivinando cómo hacerlo correctamente y Hiraiya solo podía insinuar lo que debería estar haciendo. Sin embargo, necesitaba ese poder de corte ahora. Naruto se concentró cuando el chakra se formó alrededor de la hoja y se manifestó como una extensión. Mantuvo su concentración en eso y metió la mano en su bolsa trasera. Agarró la delgada hoja de papel que estaba buscando y la sacó. Era una etiqueta explosiva hecha a medida. Hiraiya le había enseñado mucho sobre las focas y este había sido su primer proyecto en solitario. Si funcionó, el titiritero estaba hecho, bueno, todo dentro de los 20 pies cuadrados estaba hecho. Lanzó el kunai tan fuerte como pudo. Hizo un suave silbido mientras volaba por el aire, mientras los clones bloqueaban la línea de visión de Sasori con sus distracciones. El titiritero nunca vio el kunai y la etiqueta hasta que atravesó uno de los clones y atravesó su cuerpo. Sasori miró hacia abajo con sorpresa por un instante antes de que explotara la etiqueta. El fuego explotó por todas partes y convirtió todo en cenizas ennegrecidas. Naruto fue enviado volando hacia atrás por el bosque. Su cuerpo rebotó y se estrelló contra múltiples ramas de árboles. El elemento viento de su kunai avivó las llamas más calientes y Naruto estaba preocupado de que lo quemaran vivo. No había pensado en las consecuencias de mezclar aire y llamas. Su espalda se estrelló contra el suelo, dejándolo sin aliento y dejó escapar un gemido de dolor mientras su visión cambiaba. Ni siquiera se molestó en intentar moverse. Su cuerpo no habría escuchado de todos modos. Su ropa todavía humeaba por el intenso calor y sus oídos zumbaban. Si vivía, se aseguraría de hacer un mejor trabajo para limitar el poder del sello en el futuro. Después de todo, nunca se convertiría en Hokage si se volaba. Su respiración se atascó en su garganta cuando escuchó a alguien toser. ¿Ellos sobrevivieron? Luchó por mirar hacia arriba ante el ruido. El terror se fundió en sus entrañas cuando los dos Akatsuki salieron tambaleándose de la llama menguante. Ambos se veían peor por el desgaste, pero aún podían moverse. No estaba seguro de poder hacerlo sin usar eso. El brazo izquierdo de Deidara se veía como si hubiera sido quemado hasta convertirse en una protuberancia y su rostro estaba horriblemente quemado. El cuerpo de Sasori se había derretido y quemado, excepto donde tenía los brazos cruzados sobre el lado izquierdo de su pecho. Naruto rió débilmente. Los había conseguido bien, y si pudiera moverse sabría cómo matar a Sasori. El bastardo estaba protegiendo su corazón. Era el único lugar que estaba protegiendo. Luchó por levantarse mientras los dos se paraban sobre él.
Deidara sonrió sádicamente, mientras Naruto podía sentir la ira rodando por los restos derretidos de Sasori. Ese fue un hermoso mocoso de explosión, pero permíteme mostrarte el arte. La perorata de Deidara fue interrumpida cuando una gran cantidad de arena se envolvió alrededor de su cabeza y la aplastó en un repugnante chapoteo. Los ojos de Naruto se agrandaron cuando el cuerpo decapitado cayó al suelo y nunca más se movió. Sasori ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando una mano cargada de relámpagos atravesó su corazón. Su único ojo bueno bajó pasivamente y se tambaleó durante un minuto antes de caer de rodillas. Lentamente volvió a mirar a Naruto mientras el ojo de muñeca vacilaba incontrolablemente. Qué decepcionante de mi parte ser derrotado tan fácilmente por un mocoso y un ataque furtivo. Realmente merezco esta muerte por haber sido tomado con la guardia baja tan fácilmente. Quizás, secretamente deseaba morir. Aunque, fuiste sorprendente y quizás incluso un poco hábil. Sasori hizo una pausa en sus divagaciones y pareció recuperar el control de su ojo. Lo enfocó directamente en Naruto. Has logrado matarme. Algo que ni siquiera el invencible tercer Kazekage pudo hacer. Como recompensa, Konoha-nin, te diré dónde estará Orochimaru en 8 días. Se suponía que debía encontrarme con un espía mío en el puente Tenchi en Kusagakure. Lo que hagas con esta información depende de ti. ¿Qué hora? Preguntó Naruto desesperadamente mientras la esperanza brotaba dentro de él. Esta era su oportunidad de encontrar a Sasuke. Podría cumplir su promesa y llevar a su hermano a casa. Sintió que la desesperación lo invadía cuando el titiritero no respondió. ¿A qué hora, bastardo? Está muerto, Naruto, dijo Kakashi mientras Gaara salía de detrás del árbol. El puño de Naruto se apretó mientras permanecía indefenso en el suelo. ¿Sabes que casi nos haces volar junto con ellos, verdad? El ojo de Kakashi se convirtió en un ao mientras se agachaba y levantaba a Naruto del suelo. ¿No has cambiado a Naruto Uzumaki?, dijo Gaara. Parecía pálido y débil, pero vivo. Naruto sonrió. Gaara, ¿estás bien? Sí. Ya no puedo sentir a Shukaku en mi mente, pero su chakra aún da vueltas en mi cuerpo. No estoy seguro de lo que esto significa. Creo que la interrupción de Naruto de su apertura detuvo la extracción. Básicamente, no te sacaron todo Shukaku. Afortunadamente, parece que fue la conciencia del demonio lo que te quitaron, no su poder. Gaara parpadeó lentamente y parecía que estaba buscando algo en su cabeza. Finalmente, miró a Kakashi con los ojos y asintió. Estoy de acuerdo con tu teoría. Esperemos que no necesiten regresar por el chakra y que el propio Shukaku sea suficiente para satisfacer sus necesidades. Si bien es lamentable, estarían un paso más cerca de su objetivo. Odiaría para que mi pueblo sea un objetivo constante por mi culpa. Ya le he causado bastantes problemas a mi hogar a lo largo de los años. Naruto sonrió con tristeza cuando su amigo comenzó a caminar tembloroso de regreso a Suna. Kakashi comenzó a tirar de él en la misma dirección. ¿Akatsuki atacaría a Konoha para llegar a él? ¿Cuántas personas morirían para que Akatsuki lo alcanzara? ¿Cuántas personas morirían tratando de protegerlo? No te preocupes, Naruto. Mientras trabajemos juntos, todos estarán a salvo, dijo Kakashi a través de su máscara. Miró a su antiguo alumno. Guardemos las etiquetas explosivas inestables en su bolsa. Naruto le sonrió agradecido a su sensei. Sí, todos juntos eran fuertes. Solo tendría que asegurarse de seguir fortaleciéndose. Oh, pero Kakashi-sensei, eso fue increíble. Bueno, podrías eliminar a casi cualquier miembro de Akatsuki, dijo Kakashi pensativo. Pero, también eliminarías el resto del paisaje. Naruto hizo un puchero. Las etiquetas no estaban tan mal. Notas de los autores. Por favor, revise. Además, no dude en visitar el sitio principal para obtener contenido completamente original. Una pregunta rápida. ¿Alguno de ustedes quiere que describa las técnicas utilizadas en el capítulo de esta sección? Capítulo 2. Marea. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y no pretendo serlo. Esta historia es solo para fines de entretenimiento. Naruto dividido. Capítulo 2. Hinata Hyuga sintió que había crecido enormemente en los últimos 3 años. Por supuesto, había mantenido este crecimiento en secreto para todos, incluso para sus propios compañeros de equipo. Ella decidió hace 3 años que su plan sería tomar desprevenidos al anciano y sus secuaces. Después de años de duro entrenamiento, creía que su nueva fuerza permitiría que esto se hiciera realidad. Hubo otro beneficio de los secretos y el entrenamiento. También había ganado confianza.
Todavía estaba callada y prefería permanecer en un segundo plano, pero su tartamudeo había desaparecido. Sin embargo, estas eran cualidades que escondía. Su principal esfuerzo había sido mostrar una progresión natural de la capacidad basada en las suposiciones de otras personas. Para que su plan funcionara, todos tenían que verla como una tímida debilucha que todavía luchaba por convertirse en algo que nunca sería. Hizo que todo lo que había aprendido fuera mucho más difícil de ocultar. Sin embargo, todo el crecimiento y toda la confianza habían desaparecido tan pronto como había mirado a los ojos azules de la persona que amaba más que nadie. Solo había necesitado un simple saludo de él para que todos sus malos hábitos se apresuraran y resultaran en su desmayo en medio de la calle. Si hubiera sido otra persona, habría maldecido en voz alta. En cambio, se quedó allí desmayado y perdido en sus pensamientos, extremadamente feliz de poder verlo de nuevo, incluso si no se atrevía a decir nada más que "Ep". Ella había sido una de las primeras personas en enterarse del éxito de Naruto al rescatar al Kazekage incluso antes de que fuera la comidilla de la aldea junto con la victoria de Rock Lee sobre el impostor de Itachi Uchiha. Estaba tan feliz de que la gente finalmente hablara de Naruto con respeto y admiración. Se lo merecía más que nadie que ella conociera. Se había sentido decepcionada por no haberlo visto cuando regresó por primera vez, pero Lady Tsunade le había asegurado que Naruto no había estado en la aldea por más de unos minutos. Por supuesto, el Hokage había pasado a molestar a Hinata sin piedad. Aunque las bromas de Tsunade no eran nada nuevo para Hinata, era una de las condiciones para ser su estudiante secreta. Se sintió moverse cuando una suave brisa tiró de su largo cabello. Alguien la llevaba a la espalda. Sus ojos se abrieron tentativamente y se llenaron de rubio y naranja. Sintió que se quedaba sin aliento. Naruto-kun la estaba cargando. Se obligó a respirar de manera uniforme. Ella no pasó 3 años de entrenamiento infernal solo para desmayarse cada vez que él se acercaba a gritos. Naruto-kun, ¿podrías dejarme por favor? Miró hacia atrás con ojos preocupados. ¿Estás seguro? No te vas a desmayar de nuevo, ¿verdad? Porque no estamos mucho más lejos del hospital. Sí, estoy seguro. Estaré bien. Me mareé un poco, gracias. Redujo la velocidad y aterrizó en el techo suavemente. La dejó ir y ella se apartó de él mientras luchaba por mantener imperceptible el rubor de su rostro. Ya no era la chica tímida, oscura y extraña. Ella era la ninja tímida, oscura y poderosa. Sin embargo, la forma en que él seguía mirándola con tanta preocupación la hacía sentir como una patética adolescente enamorada y por su vida no podía estar completamente enojada con eso. ¿Estás seguro de que estarás bien? Realmente no me importa. No, estoy bien. Es bueno verte de nuevo. Parece que has crecido mucho, Naruto-kun. ¿Eso crees? Se rascó la nuca y sonrió. Tú también has cambiado mucho. Eres más bonita de lo que recuerdo. Estaba tratando de hacerla desmayarse de nuevo. Gracias, Naruto-kun. El silencio cayó entre los dos y su mente se aceleró. Quería hablar con él de todo, pero no sabía por qué empezar. Bueno, fue bueno verte de nuevo. Supongo que me iré entonces. Naruto se giró para irse y sintió que comenzaba a entrar en pánico. Naruto-kun, ¿podrías te gustaría ir a almorzar? El terror la invadió. ¿Cómo podía soltar algo así? Probablemente estaba ocupado y sus pensamientos terminaron cuando él se dio la vuelta y sonrió brillantemente. Claro. Estaba en camino de ir por un poco de ramen. No lo he probado en años. Sería genial tener algo de compañía. Ella asintió mientras la confianza comenzaba a construirse dentro de ella y corrió hacia adelante. Ella pasó volando a su lado y él parpadeó confuso antes de ir tras ella. Saltaron de un tejado a otro y aumentaron constantemente su velocidad. No estaba segura de cuándo exactamente, pero en algún momento habían comenzado una carrera tácita. Era uno que no iba a perder. Para el ojo inexperto, parecían rayos de color naranja y lavanda que se precipitaban por el cielo. Hinata se sintió sonriendo. Fue lo más divertido que había tenido en la memoria. Después de todo, las carreras y las peleas no eran toleradas en una casa Hyuga. Quizás esa era una de las razones por las que a ella le gustaba Naruto, él sacaba una sensación de emoción infantil en todos. Fue contagioso. Aterrizaron en la acera exactamente al mismo tiempo. Ella le devolvió la mirada. Él estaba sonriendo de la misma manera que ella asumió que lo estaba. Fue un empate. Has llegado bastante rápido, Hinata. Tú también, Naruto-kun. ¿Vamos a comer? Él asintió con la cabeza y se sentaron en un par de taburetes vacíos. Teuchi salió por la parte de atrás. ¿Te regreso, Naruto? Esta es tu cuarta vez en 2 días.
No me importa, pero supuse que habrías expandido un poco tu dieta, dijo el chef de ramen. No he tenido un buen plato de ramen en 3 años. Solo me estoy mimando un poco. Como dije, no me importa, asumo que quieres lo de siempre. Naruto asintió. ¿Y extrañas? Solo tomaré un plato de ramen de pollo, por favor. Muy bien, recibiré tu pedido pronto. Se fue por la parte de atrás sin decir una palabra más. Hinata se armó de valor y decidió comenzar la conversación con una nota fuerte. Naruto-kun. Sí. ¿Tienes un descanso de las misiones pronto? Estamos planeando uno ahora mismo, pero tengo hasta la semana que viene. ¿Por qué? Quiero tener un combate de sparring contigo. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Ella contuvo la respiración mientras él inclinaba la cabeza hacia un lado. ¿Qué pasaría si dijera que no? Oh Dios, probablemente pensó que ella se había convertido en una especie de asesina sedienta de sangre. Nunca volvería a hablar con ella. Claro que no hay problema, pero ¿por qué yo? Rezó para que él nunca se diera cuenta de la respiración de alivio que tomó. Solo tengo curiosidad por algunas cosas. Rogue estaba en el centro de su campo de entrenamiento favorito. Estaba tan lejos de la aldea como alguien podría estar mientras permanecía en Konohagakure. Le permitió ser tan ruidoso y destructivo como necesitaba ser. El extraño Ambusan también barría el área de vez en cuando y ayudaba a que los árboles destruidos volvieran a crecer. Él estaba agradecido por eso. Odiaba destruir cosas, pero era necesario la mayor parte del tiempo. Aunque, era menos ahora que tenía el control de sus habilidades. Comenzó a estirar las piernas. Naruto estaría aquí pronto y, en caso de que decidieran entrenar, quería que lo calentaran. Le había pedido a Naruto que viniera a hablar. Lee tenía muchas cosas de las que deseaba hablar con su amiga rubia. Él habría hablado cuando se encontraron en Suna o en el viaje de regreso, pero el tiempo de Naruto fue capitalizado por Sakura y luego, por supuesto, tuvo que correr con Gai-sensei a casa. El sonido de pies golpeando la tierra le aguijoneó los oídos. Miró hacia arriba cuando Naruto salió al campo abierto. Buenos días Naruto-kun, muchas gracias por reunirse conmigo. No hay problema Fushibroush, entonces, ¿qué querías? Quería hablar contigo sobre varios asuntos. También quería ver cuánto más fuerte te has vuelto. Por lo que veo, tus llamas de juventud han crecido mucho. Puedes apostar que sí. ¿Y tú qué? Escuché que peleaste con un impostor del hermano de Sasuke. ¿Qué fue todo eso? Lee se sentó y le indicó a Naruto que hiciera lo mismo. Josh. Fue una batalla de lo más joven e impresionante. Solo fue amortiguada levemente por la triste verdad de que era un falso ninja. Sin embargo, aún seguiré explicando esta maravillosa batalla. ¿Eh? Neji-kun y yo nos separamos de Tenten-chan y Gai-sensei de camino a Suna. Tsunade-sama nos ordenó que te proporcionáramos refuerzos. En nuestro camino fuimos emboscados por alguien que pretendía ser el desaparecido, Nin Itachi Uchiha. Desafortunadamente, tomó a mi compañero de equipo por sorpresa y lo atrapó en un genjutsu. Sin embargo, pude usar mi velocidad superior para aplastarlo contra el suelo de un solo golpe. Más tarde me dijeron que el hombre poseía un mero fracción de la habilidad de Uchiha real. ¿Cómo es que no estabas atrapado en el genjutsu? La brillante sonrisa de Lee pareció crecer hasta el punto de irradiar su propia forma de luz. Como saben, no puedo usar genjutsu o ninjutsu. Recientemente, a través de la investigación de Tsunade-sama, se reveló que tengo mucha más energía espiritual que física. Esto evita que mi cuerpo los mezcle correctamente y por lo tanto, no puede crear un chakra estable. El beneficio de esto es que soy inmune al genjutsu. ¿Cómo es eso posible? Genjutsu esencialmente toma el control del chakra dentro de la mente de una persona y lo usa contra ellos. El pequeño chakra que tengo es tan caótico que hace imposible que alguien lo controle. Mis luchas pasadas han resultado en este regalo más juvenil. Vaya, eso es increíble Fushibroush. Naruto sonrió emocionado y luego miró el frasco que estaba pegado a la cadera de Lee. Él señaló. ¿Qué es esa cosa? ¿Esta? Lee miró hacia abajo y lo agarró. Perdóname Naruto-kun, pero me gustaría mantenerlo en secreto por ahora. Te prometo que te lo revelaré algún día. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado y frunció el ceño mientras miraba el frasco. Lee asumió que probablemente volvería loco al rubio, bueno, lo convertiría en un compañero de entrenamiento confiable. Supongo que quieres entrenar, pero ¿hay algo más de lo que quieras hablar? Preguntó Naruto. Sí, primero quería disculparme contigo. Lee apoyó la cabeza en el suelo. Lo siento mucho Naruto-kun. Uoeasile, ¿de qué tienes que disculparte?
En mi formación y ascenso a Jonin, me di cuenta de tu carga y de algunas de las dificultades que soportaste cuando eras niño. Como último compañero en la muerte, debería haber sido un mejor amigo. También me avergüenza haber pasado de la academia debido a la solicitud de Gai-sensei, donde tuviste que luchar solo. Fue muy poco juvenil de mi parte. Lee mantuvo la cabeza gacha. Cuando lo convirtieron en Jonin, se le informó de muchas de las amenazas potenciales de la aldea. El más grande fue el Akatsuki. Se había sorprendido al escuchar sobre el Kyuubi retenido por Naruto. Al principio, lo había dejado como estaba, pero descubrió que no podía quitárselo de la cabeza. La principal pregunta en su mente había sido cómo era para Naruto sostener a la más poderosa de las criaturas. Lo había llevado a una búsqueda para descubrir más sobre él. Cuanto más aprendía sobre la vida de Naruto, más culpable se había vuelto. Lee había estado disgustado por cómo en un momento sintió lástima por sí mismo y casi lo dejó, considerando que su vida era mucho más fácil en comparación con la de Naruto. Tenía Gai-sensei, mientras que su amigo no lo tenía. Había jurado en ese mismo momento que sería un buen amigo de Naruto. Como alguien que también conocía el dolor de ser ignorado, Lee no permitiría que nadie sintiera lo mismo. Naruto agitó las manos avergonzado y negó con la cabeza. «Vamos, Lee, ya es suficiente. No tenías forma de saberlo, y estas cosas tristes no son propias de ti. No te enojes, solo trabaja más duro para hacerlo mejor, ¿verdad?» Naruto se puso de pie y se sacudió. «¿Y qué tal ese palo?» Lee se puso de pie en un instante y su infame pose de buen chico estaba en plena potencia. Se quitó las pesas y cargó hacia adelante. Dijeron que se podían escuchar las explosiones en el centro del pueblo, a casi 5 kilómetros de distancia. Tsunade cruzó las manos frente a su rostro mientras sus ojos marrones se desviaron hacia su traicionera asistente y los dos viejos pedos sentados pomposamente frente a ella. Eran momentos como este en los que deseaba que Konoha se dirigiera con una metodología más militarista. Podría hacer que todos en la habitación fueran decapitados por traición sin más justificación de la que la molestaban. Bueno, ella no decapitaría a Tonton y tal vez no a Shizune tal vez. ¿Qué quieres, Omura, Koharu? Deberías dirigirte a nosotros con más respeto, Tsunade, dijo Koharu y Tsunade apenas pudo reprimir el impulso de poner los ojos en blanco. Nos gustaría hablar sobre Naruto Uzumaki. Tu aprendiz ha expresado su preocupación de que le asignes misiones. Específicamente, misiones que lo ponen en peligro de ser capturado por los Akatsuki, dijo Omura. Shizune se estremeció cuando los ojos de Tsunade se movieron hacia ella. Tsunade no estaba contento. Sabía que su aprendiz tenía su corazón en el lugar correcto, pero no aprobaba involucrar a los ancianos. Significaba que el viejo perro de la guerra pronto estaría husmeando. Había suficientes problemas en la aldea y en el mundo ninja sin que un grupo de personas que se niegan a jubilarse arruinaran las obras. Las preocupaciones de mi antiguo aprendiz están fuera de lugar. Naruto Uzumaki es un ninja extremadamente capaz y un gran beneficio para las fuerzas de esta aldea. No sería prudente seleccionar misiones en las que podría ser un gran activo, dijo Tsunade. Independientemente de sus habilidades, él es el contenedor del Kyuubi y, por lo tanto, debería estar restringido a la aldea donde puede estar protegido, presionó Omura. Jugó un papel decisivo en el éxito de la misión de rescatar al Kazekage y fue directamente responsable de la derrota de dos ninjas de clase S. Lo quieres limitado a la aldea y supongo que está bajo la sombra de una unidad protectora que probablemente sea más débil que él. De nuevo, sus habilidades son irrelevantes. Es lo que contiene. Lo que yo contengo no es tu problema, viejo pedo. Naruto saltó por la ventana de la oficina. Parecía que lo habían utilizado para arar un campo. Suciedad y ropas rotas colgaban de su cuerpo todavía sudoroso. Su intensa mirada se posó en los dos ancianos y luego se dirigió a Tsunade. Siento llegar tarde, Ba-chan. Mi sesión de entrenamiento con Lee se dejó llevar un poco. Estás interrumpiendo a Uzumaki. No te necesitan aquí, así que vuelve en otro momento, dijo Koharu. Su voz era seca y no dejaba lugar a discusiones. Tsunade tuvo que reprimir una sonrisa. No conocían a Naruto. Con ese tono de voz, Koharu bien podría haberlo desafiado a una pelea. Estás hablando de mí, así que maldita sea que me necesiten aquí. ¿Quiénes diablos son ustedes, viejos, de todos modos? Gente a la que deberías respetar, ahora deja Genin. ¿Estás seguro de que no te perdiste en un momento senil? Caminó hacia Tsunade. Por Dios, Ba-chan, si estás siguiendo el consejo de gente tan anciana y senil, entonces Konoha está en problemas. Ella robó una rápida mirada a los dos ancianos.
Su comportamiento normalmente tranquilo estaba comenzando a romperse. Su postura rígida y su mandíbula apretada rápidamente demostraron que apenas estaban reprimiendo su indignación. El fantasma de una sonrisa tiró de sus labios. Naruto parecía tener ese efecto en la gente. Deberías cerrar tu boca, insolente muchacho. Nunca sabes quién estaría dispuesto a hacerlo por ti. Tsunade reprimió una maldición mientras miraba hacia la puerta. Danzo se quedó allí con arrogancia mientras miraba a Naruto hacia abajo. Ella notó que los labios de Naruto se curvaron en una mueca. Los viejos tontos no se dieron cuenta de que cuanto más presionas al mocoso, más se desquita. ¿Es eso una amenaza, viejo bastardo? Es una declaración. Léelo todo lo que quieras. Tsunade suspiró. Esto iba a explotar pronto. Por mucho que disfrutara de la energía de Naruto en este entorno, no iba a mejorar nada en este momento. Tendría que ceder. Me niego a limitar a Naruto a la aldea. Si estás tan preocupado porque él esté en misiones, entonces estoy abierto a sugerencias. Ignoró la mirada molesta que le dio Naruto. Sus sentimientos personales por este niño le permiten muchas más libertades de las que debería tener, dijo Danzo. Mi libertad no es asunto tuyo. Ya es suficiente, Naruto. Tsunade le dio una mirada de advertencia. Quería hablar contigo sobre tu última misión, pero parece que no podremos hacerlo. Además, ¿no tienes otra cita a la que acudir pronto? Naruto la miró con sorpresa antes de asentir. Sacó la lengua a los ancianos, les hizo una seña y saltó por la ventana. Estaba asombrada por la cantidad de rasgos que había aprendido de Jiraiya. También era impresionante cómo seguía siendo el mismo Naruto fuerte y grueso, pero tenía algo de inteligencia escondida en lo profundo, muy escondida. Sin embargo, se estaba perfilando para ser un buen hombre y un gran Hokage. Es mejor que su estudiante secreta trabaje rápido o de lo contrario terminará luchando contra la mitad de la aldea. Se volvió hacia los ancianos. Ahora, ¿cómo lidió con ellos? Naruto aterrizó silenciosamente en la hierba mientras el sol caía sobre sus cabezas. Se rompió el cuello. ¿En qué demonios estaba pensando programar dos combates de combate en un día? Por supuesto, el encuentro con Lee fue mucho más intenso de lo que había planeado, y ya se había recuperado, incluso si olía fatal y parecía un vagabundo. Bueno, no era como si fuera a comer fuera. Miró a su alrededor y vio a Hinata arrodillada silenciosamente bajo un árbol. Parecía completamente pacífica. Se acercó a ella y miró a su alrededor. Había un río grande y suave que atravesaba el centro del terreno. Era un lugar bastante tranquilo. De alguna manera lo hizo querer estirarse y disfrutar el día. Hola, Naruto-kun, dijo Hinata sin abrir los ojos. ¿Estás listo para empezar? Supongo. ¿Qué tan intenso quieres que sea el partido? Hinata suspiró y se puso de pie. Sin decirle una palabra, salió al río y miró hacia abajo a través del agua. De repente, pateó el agua con fuerza y se levantó una pared de casi 6 metros de altura. Ella lo miró directamente y le clavó la palma de la mano. El agua explotó hacia adelante en una gran ráfaga y avanzó unos cientos de pies antes de volver a asentarse en el agua. Quiero una pelea, Naruto. Si te detienes, te lastimarás. Naruto tragó saliva y volvió a adoptar una postura de lucha. Ella había movido el agua solo por la fuerza de su chakra. No era una técnica, solo chakra puro. Sabía por la velocidad del agua que le habría dolido haber sido golpeado y fatal si hubiera sido directamente de su palma. Ella también lo había hecho sin esfuerzo. No estaba seguro de si era la cosa más aterradora que había visto en su vida, o la más caliente. Sacudió el pensamiento de su cabeza y formó un Rasengan en su mano derecha. Le había tomado cerca de un mes después de que finalmente se dio cuenta de lo mucho que le faltaba, pero ahora podía convocar al Rasengan sin un clon y más rápido que incluso Jiraiya. Corrió hacia adelante y empujó el remolino de chakra directamente hacia ella. Ella quería todo. Ella saldría con todo, y Hinata no intentó esquivarlo. En cambio, golpeó el Rasengan mientras un chakra salía de su puño. El aire pareció temblar cuando las dos fuerzas chocaron violentamente. El agua debajo de ellos se agitó furiosamente y los árboles se agitaron de un lado a otro como si estuvieran en una tormenta. Ninguno de los ataques cedió ante el otro, fue un punto muerto total. Hinata giró y envió su palma volando hacia su mandíbula. Vio estrellas mientras se elevaba en el aire. Ella apareció frente a él y le dio una patada en el estómago. Sintió su chakra correr a través de él y tosió sangre mientras era lanzado hacia atrás. Volteó en el aire y realizó un Shunshin. Su chakra envolvió su cuerpo y se desmayó.
Casi instantáneamente apareció detrás de ella y envió ambos puños a estrellarse contra su cráneo. Ella descendió en espiral al agua y desapareció bajo su superficie con un gran chapoteo cuando él comenzó a caer. Maldijo. Se había visto atrapado en la pelea y la golpeó mucho más fuerte de lo que debería haberlo hecho. Eso necesitaría una disculpa definitiva. Casi estaba tocando el agua cuando un enorme dragón tomó forma y corrió hacia él. ¡Santo cielo! Usó un Shunshin para apartarse un instante antes de que el dragón de agua cerrara sus mandíbulas. Apareció en el suelo y se detuvo. Sintió a alguien detrás de él y no tuvo tiempo de girarse. Juro Soshiken. Se sintió como si dos animales le desgarraran la espalda y lo arrojaran al suelo. Se puso de pie e ignoró la sangre que corría por su espalda. Fue rápida, casi tan rápida como Lee e igual de devastadora. El poder destructivo de su chakra y el control total sobre él fue sobrecogedor. Supuso que ella tenía tanto chakra como él normalmente, a menos que usara eso. La forma en que iba la pelea. Incluso podría manejarlo. No, no iba a usar eso a menos que fuera necesario. Ella corrió hacia él de nuevo en un movimiento borroso. Se dio cuenta de que ella ni siquiera había activado su Byakugan todavía. Bien, podría usar eso a su favor. Formó un clon detrás del árbol más cercano. Ya no necesitaba una señal de mano para un solo clon y Jiraiya lo había obligado a aprender cómo convocar al clon en un lugar específico. Realmente quería agradecer a su mentor en este momento. Ella retiró la mano para atacar y él usó un Kawarimi para cambiar con su clon. Observó desde detrás del árbol cuando ella lo golpeó y explotó en una ola de fuego. Ella fue enviada hacia atrás cuando la etiqueta explosiva que había dejado dentro del clon estalló. Era una etiqueta normal, así que dudaba que la perturbara por mucho tiempo. Sacó el kunai de la funda de su muñeca en su mano y cargó contra ella. Su suposición resultó ser correcta ya que ella se puso de pie en un instante. Golpearon simultáneamente y detuvieron sus ataques en el último segundo. Sus dos dedos cargados de chakra descansaban en su garganta. Su kunai impulsado por el viento en el de ella, se quedaron allí, jadeando y mirándose el uno al otro durante lo que parecieron horas. Ya sea por agotamiento, instinto de batalla o algo más que no podía decir. Sin embargo, lentamente ambos comenzaron a sonreír y luego, a medida que pasaba el tiempo, se rieron. Había sido otro empate. Se alejaron el uno del otro y se derrumbaron en el suelo, pero la risa no cesó por completo. Naruto se secó el sudor de la frente con la manga. Las manos de Hinata brillaron de color verde y las colocó sobre su cabeza. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Desde cuando conocí a un jutsu médico? Gracias Naruto-kun, fue muy divertido. Creo que nos dejamos llevar un poco por un combate de sparring. Eres un poco peligroso, ¿sabes? Sintió que sus mejillas se enrojecían levemente cuando ella le sonrió. Una sonrisa de agradecimiento no era lo que esperaba. Lo tomó con la guardia baja por lo feliz que estaba por sus palabras. Era obvio que había trabajado duro y debía agradecer su cumplido. Pero, para alguien con sus habilidades, debería estar acostumbrada a recibir elogios. Entonces, ¿averiguaste qué te estaba dando curiosidad? Preguntó, no completamente. Apoyó las manos en su regazo y miró hacia abajo. Su estado de ánimo alegre se convirtió casi instantáneamente en triste cuando apretó los puños en el borde de su chaqueta. Necesito tu ayuda, Naruto-kun. Él se animó con esto. Sonaba desesperada y había soltado lo último que había esperado. La última vez que escuchó el mismo tono fue cuando Sakura le rogó que trajera a Sasuke. Oh Dios, ¿se escapó uno de sus compañeros de equipo? Probablemente fue Kiba, no, espera no saques conclusiones precipitadas. ¿Cuántas veces le habían gritado por eso? Hinata, ¿qué pasa? Ella lo miró como si estuviera asustada de sus pensamientos internos. Las lágrimas amenazaban con caer, pero ella obstinadamente se negó a dejarlas. Mi clan, mi familia está en problemas. ¿Conoces el sello de pájaro enjaulado, sí? Él asintió. Era una de las cosas que quería arreglar cuando se convirtió en Hokage. Era su estricta creencia de que nadie debería tener un sello puesto de mala gana. La única excepción era si era para salvar la aldea, e incluso entonces sería un último recurso. Mi padre ha estado tratando de cerrar la brecha entre la casa principal y la rama, pero ha encontrado una gran resistencia por parte del anciano Hyuga y sus leales seguidores. Ha luchado lo mejor que ha podido, pero no puede y ha comenzado a ceder a sus demandas. Pasé los últimos 3 años tratando de ser lo suficientemente fuerte como para convertirme en el heredero, pero me temo que Naruto.
Tengo miedo de lo que le pasará a mi hermana pequeña si vencerla y convertirme en el heredero. Tengo miedo de lo que el anciano le hará a Neji ni Sani a la rama. Me temo que, a menos que sea el jefe del clan, seré impotente para detenerlo. Tengo tiempo para que mi padre se retire porque el anciano está actuando ahora. Necesito la ayuda de amigos poderosos, no solo para apoyarme, sino para luchar contra aquellos que no tendrían ningún problema en incitar una guerra civil y masacrar a los miembros de la rama. Ahora lloraba libremente y sus hombros temblaban de frustración. Naruto frunció el ceño. Esto debe haber sido algo contra lo que ella estaba luchando sola desde hace algún tiempo. Para que ella finalmente hablara de eso debió haber sido como una grieta en una presa. Comenzó como un goteo, pero no pudo detenerlo una vez que comenzó. Se inclinó hacia ella y apoyó la mano en su hombro. ¿Le has contado a Ba-chan sobre esto? No. Ella negó con la cabeza con tristeza. Se supone que el Hokage se mantendrá al margen de los asuntos del clan hasta que se convierta en una amenaza para la aldea, e incluso entonces, tiene que ser en respuesta a las acciones, no preventivas. He entrenado tan duro a Naruto, pero ahora que el momento se acerca, no sé qué hacer. Oye Hinata, mírame. Ella inhaló y lentamente levantó la cabeza. Hizo la mejor sonrisa astuta que pudo y rezó para que su confianza se transfiriera a ella. La solución es simple, Hinata. Solo tienes que convertirte en el jefe del clan. Notas de los autores. Este capítulo fue un poco más corto de lo que me hubiera gustado. Para el próximo sábado espero haberme puesto al día con todo lo que he estado escribiendo. Sé que el sitio principal sufrió esta semana y que dos estarán demasiado llenos. Te veo en una semana. Capítulo 3. Inundación. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y no pretendo serlo. Esta historia es solo para fines de entretenimiento. Naruto dividido. Capítulo 3. Naruto se consideraba una persona amigable. Siempre estuvo dispuesto a ayudar a alguien y perdonarlo. Sin embargo, este tipo Sai con el que su equipo se había enfrentado estaba empujando severamente los límites de su bondad. El pálido recién llegado solo sonrió con esa exasperante sonrisa falsa y trató de hacer que él y Sakura se enojaran. Para empeorar las cosas, Kakashi-sensei había sido retirado para una misión en solitario y había sido reemplazado por el extraño chico de Yamato. Naruto sospechaba que Ba-chan había tenido que comprometerse con esos antiguos idiotas, pero esto era ridículo. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que el chico de su edad estaba allí para vigilarlo por Danzo, y tampoco estaba muy seguro del líder de su equipo actual. Nunca te tomé por el chico tranquilo y amable, dijo Sai mientras miraba a Naruto. El ojo de Naruto se movió, pero siguió caminando hacia adelante. No cedería a la burla. No lo haría. Pareces tan perdido en tus pensamientos. Ignóralo. ¿Estás molesto porque no te aprovechaste de Hinata Hyuga? Eso es. ¿Cuál es tu problema, maldito bastardo? Naruto se dio la vuelta mientras su ojo se movía. ¿Estás tratando de hacerme enojar? Y además de eso, estaba teniendo un combate de sparring con un amigo. ¿De dónde diablos sacaste una idea así? Naruto ignoró la expresión de sorpresa de Sakura. No se lo había mencionado todavía. Francamente, no estaba seguro de con quién hablar al respecto. Hinata había dejado en claro que lo que discutieron era un secreto. Solo estoy tratando de entablar una conversación. Me sorprendió porque, por lo que he leído, se recomienda hacer un movimiento cuando una chica está molesta y vulnerable. Quiero decir que estaba llorando por su familia. Naruto se había lanzado hacia adelante y tenía un Rasengan formado en su mano antes de que Sai pudiera terminar su oración. Sai pareció un poco sorprendido por un momento, pero rápidamente fue a buscar su canto. La madera brotó del suelo y atrapó a los dos, impidiendo que se movieran una pulgada. Naruto no dejó de mirarlo. Cállate o te obligaré. Grandes palabras, ¿estás seguro de que puedes? Basta de ustedes dos, dijo Yamato mientras se acercaba. Los compañeros de equipo no deberían atacarse entre sí. Este idiota está hablando de cosas a las que no tiene derecho. Lo siento. No sabía que era un gran secreto. Perdóname por dejar que el gato salga de la bolsa, por así decirlo. Naruto, ¿de qué está hablando? Preguntó Sakura. Naruto reprimió una maldición cuando la madera se aflojó a su alrededor. No quería mentirle a Sakura, pero no quería traicionar la confianza de Hinata. Suspiró y miró a Sakura con tristeza. Lo siento Sakura-chan, pero no puedo decírtelo todavía. Prometí que no lo haría. Ella lo miró con una mirada de leve conmoción, antes de apartar la mirada de él y comenzar a caminar por el puente. Yamato suspiró y la siguió. Está bien, Naruto, murmuró. Eso fue suave.
¿Podrías callarse ahí? Pero se supone que los compañeros de equipo deben hablar entre ellos. Naruto frunció el ceño y comenzó a alejarse. Quería ser compañeros de equipo insultándolo, posiblemente arruinando los planes de Hinata y molestando a Sakura. Era tan malo como Sasuke por llorar en voz alta. Se congeló cuando los recuerdos de su mejor amigo invadieron sus pensamientos. Sasuke había sido casi insoportable de tratar. Era grosero, arrogante, indiferente, y se había convertido en un hermano para él. Había tardado una eternidad por la terquedad de ambos. El resultado había sido mucho o poco tiempo para que su amistad creciera. No era un error que quisiera volver a cometer. A regañadientes, suspiró y se volvió. Si quieren ser compañeros de equipo, empiecen por tratar de comprender los sentimientos de los demás. Yo mismo no tengo sentimientos, entonces, ¿cómo puedo entenderlos en los demás? Naruto sonrió con tristeza. Si Sai le respondió a ese bastardo de Danzo, no era de extrañar por qué estaba tan confundido. Entonces supongo que todo lo que puedo decir es mirar y tratar de resolverlo. No es exactamente algo que te digan cómo hacer. Solo confía en tu instinto. Realmente apestas dando consejos. Púdrete. Pensé que te gustaban las mujeres, Naruto. Maldición. Shikamaru frunció el ceño mientras miraba a la heredera Hyuga mientras ella lo miraba expectante. ¿Por qué las mujeres siempre eran tan molestas? Solo quería reunirse, organizar el problemático examen de Chunin y luego ir a ver las nubes. ¿Fue demasiado pedir? Al parecer, alguien pensó que sí, porque ella había aparecido y le había preguntado si podía hablar con él después de jurarle guardar el secreto. Así que quieres que acepte ayudarte a idear un plan, antes de que realmente reveles cuál es tu objetivo. Sí. Lo que significa que es ilegal, o al menos resultará en una reacción violenta extrema. Más probable. Molesto. Lo siento, pero Kurenai-sensei le ha dicho a mi equipo que a Asuma-sensei le gusta presumir de tu genio. Excelente. Por favor, Shikamaru. Se rascó la nuca con rudeza y miró hacia las nubes. Que ella acudiera a él, cuando en realidad no hablaba con nadie, sino con su equipo, significaba que era realmente importante, y él supondría increíblemente arriesgado. Si ese fuera el caso, debería ayudarla, pero eso sería mucho trabajo extra. Su madre también se enojaría si él se viera atrapado en algo que sin duda sería complicado. Realmente no debería hacerlo. Él miró hacia ella, pero eso los dejó afuera en el frío y estaría abandonando a un compañero ninja. Bien, te ayudaré. ¿Qué tienes en mente? Me convertiré en la heredera de mi clan y luego usaré mi autoridad para desafiar a mi padre por el título de cabeza. Suena bastante sencillo. ¿Por qué necesitas mi ayuda? El anciano del clan, el ex jefe del clan y el padre de mi padre usarán cualquier medio para asegurar a mi hermana menor, Anabi, como la nueva heredera. ¿Por qué? Ella ha sido preparada por él para ceder a sus puntos de vista. ¿Rendimiento? Anabi parece fría, pero en el fondo es una niña con un peso insoportable sobre los hombros y cambiada a los caprichos de un tirano. ¿Qué esperas que haga? Utilizará mi deseo para proteger a la familia de la rama contra mí. Si cree que puedo ganar, activará el sello de pájaro enjaulado. Esto realmente va a ser un dolor. El sol estaba alto en el cielo cuando el equipo Kakashi se arrodilló en silencio entre los arbustos que rodeaban el puente Tenchi. Habían llegado temprano en la mañana cuando aún estaba oscuro. No tenían idea de a qué hora iba a aparecer la persona, y desafortunadamente, Naruto había estado tan preocupado tratando de no explotar que nunca aprendió nada sobre Sasori y sus gestos. Hizo imposible el plan original de Yamato de hacerse pasar por él. La mejor opción que tenían ahora era la captura y el interrogatorio. Estaba lejos de ser el mejor método, pero ofrecía las mejores posibilidades de éxito. El mismo Naruto era miserable. Yamato lo asustó muchísimo. Todavía juró que no iba a mirar por el lado de las mujeres. Sai era irritante, aunque comenzaba a sospechar que no era intencional. El chico misterioso realmente no tenía ni idea de cómo tratar con la gente. Sakura simplemente lo había ignorado o evitado. Tendría que explicarle las cosas después de la misión. Aunque si consiguieran recuperar a Sasuke, negó con la cabeza. Se estaba adelantando a sí mismo. Una figura cruzó tranquilamente el puente mientras una capa los ocultaba de la vista. Una pequeña brisa se levantó y empujó la capucha hacia atrás solo una fracción de pulgada. Los ojos de Naruto se entrecerraron y reprimió un gruñido cuando sus ojos vieron un destello de cabello plateado y anteojos con montura metálica. Reconocería esa descripción en cualquier lugar. Era la mascota de la serpiente, Kabuto.
miró a Yamato cuando sus instintos le dijeron que atacara. Sin embargo, aprendió sus lecciones y atacar sería una tontería, a menos que le dijeran que atacara. Yamato asintió y Naruto sonrió. Salió disparado de la maleza y aterrizó frente al objetivo mientras los otros tres lo rodeaban para evitar cualquier escape. Los ojos del ninja médico se entrecerraron por un minuto antes de que una sonrisa cruel se extendiera por sus rasgos. Hola Naruto-kun. Esto es una gran sorpresa. Veo que has crecido un poco. Si estás aquí, ¿eso significa que Sasori está muerto? Kabuto se bajó la capucha. Debe haber sido insoportable para alguien de tu naturaleza sentarse y esperarme. Todos sabemos lo mucho que te encanta ir a la carga. Dime, ¿estás tan acalorado como antes? Naruto fue a replicar cuando una ola masiva de intenciones asesinas se apoderó del puente. Los otros rápidamente volvieron a su lado y lo enfrentaron. Su corazón se aceleró cuando Orochimaru salió lentamente del bosque. Su sonrisa cruel y casi loca se hizo más amplia mientras miraba a cada miembro del equipo Kakashi. Bueno Naruto-kun, casi te ves como un verdadero ninja. Dime, ¿cuánto más fuerte te has vuelto? Me gustaría mucho ver cómo manejas a Sasuke-kun. Se ha vuelto mucho más fuerte que antes, Orochimaru rió entre dientes. Naruto hizo una pausa por un momento. Yamato era el líder del equipo, pero tenía el interés de un bastardo. Pegó una sonrisa arrogante en su rostro y dio un paso adelante. Naruto espera. Yamato susurró con dureza. Naruto lo ignoró y dio otro paso. Prácticamente podía sentir el ceño fruncido de Yamato abriéndose camino en su espalda. ¿Qué podía decir? A pesar de estar un poco más concentrado y consciente, todavía prefería el enfoque directo. Se disculparía más tarde. Volvió a poner toda su atención en Orochimaru. ¿Por qué no lo llamas aquí y lo averiguaremos? Tan ansioso como estoy de verlos a los dos enfrentarse, no quiero arriesgarme a que capture mi futuro cuerpo. Naruto luchó por controlar su temperamento. La serpiente habló como si Sasuke fuera de su propiedad y eso lo enfureció sin fin. Quería quitar esa sonrisa de suficiencia de ese falso rostro pálido. Sin embargo, era lo suficientemente inteligente como para saber que Orochimaru estaba en una liga completamente diferente a la del otro Akatsuki. La serpiente puede carecer del poder de algunos de sus miembros, pero era mucho más astuto. Naruto sabía que necesitaba jugar de manera inteligente. Era obvio que no podía vencer a Orochimaru, pero eso no significaba que no lo intentaría. Tomó un respiro profundo. Si iba a hacer lo que estaba planeando, entonces necesitaba mantener la calma. De lo contrario, eso no funcionaría. No va a terminar siendo tu cuerpo. Lo llevamos a casa. ¿Pero qué pasa si él no desea regresar a esa aldea débil? ¿Y qué hay de la aldea en sí? ¿De verdad crees que todo volverá a ser como antes? ¿Eres realmente tan tonto como para pensar que lo aceptarán de regreso? ¿Con los brazos abiertos, y tratarte como una especie de héroe por traer de vuelta a un traidor? Naruto se agachó cuando las marcas de sus bigotes se oscurecieron y sus ojos se convirtieron en rendijas verticales. Su boca se contorsionó en una sonrisa salvaje cuando el chakra comenzó a brotar de su cuerpo. Estaba feliz de que fuera fácil esta vez. Por lo general, era una lucha encontrar el equilibrio, pero aparentemente el zorro tampoco tenía ganas de jugar. Ahora, ¿hasta dónde debería empujarlo? Sasuke necesita algo de sentido común y lo voy a hacer. Le prometí que lo llevaría a casa, así que eso es lo que voy a hacer, porque esa es mi forma de ninja. El viento azotaba furiosamente a su alrededor mientras un velo púrpura de chakra puro lo rodeaba. La primera cola que brotó hizo que Orochimaru sonriera como un niño en una tienda de dulces. La segunda cola hizo que Kabuto saltara hacia adelante para atacar. Naruto usó una de sus colas para derribarlo sin esfuerzo. El cuerpo del Mednin creó una trinchera de 10 metros de largo. La tercera cola hizo que la sonrisa de Orochimaru flaqueara levemente y sus compañeros de equipo retrocedieran. Impresionante Naruto-kun, ¿pero eres capaz de usar tal poder? Supongo que lo encontraremos pedófilo deslizante. Naruto se lanzó hacia adelante sacando una gran parte del puente. Lanzó una garra de chakra al ninja perdido que saltó hacia atrás y se abrió paso entre los árboles. El brazo lo persiguió sin dañar una sola hoja. Naruto usó toda la capa de zorro como caparazón de chakra y realizó un Shunshin. Lo hizo avanzar tan rápido que casi se desorienta cuando apareció justo encima de Orochimaru y se zambulló. El ninja desaparecido levantó la cabeza y abrió mucho la boca. Surgieron miles de serpientes, cada una con su propia hoja venenosa. Naruto aspiró tanto aire como pudo y rugió. La fuerza del chakra expulsado detuvo a muchas de las serpientes.
Desafortunadamente, varios perforaron el escudo y se incrustaron en Naruto antes de enviarlo a estrellarse contra el suelo. Fue empujado hacia la tierra mientras polvo y piedra se lanzaban al aire. Gruñó de dolor por las muchas puñaladas que decoraban su cuerpo. Los cortes silbaron y se sellaron cuando se puso de pie tambaleante. Gruñó y sacó un kunai. Podía oler a su oponente a través de la nube de polvo. Arrojó la hoja en esa dirección y rompió 8 señales con las manos. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Saltó del polvo y observó cómo la lluvia de kunai llovía a Orochimaru y al paisaje circundante. Un Yoko Rasengan se formó en su mano cuando el Sanin se derritió en el suelo. Maldijo por la oportunidad perdida y cayó al suelo suavemente. Sus ojos miraron alrededor. Esto no fue bueno. Se lanzó hacia la derecha cuando dos enormes serpientes surgieron del suelo y trataron de devorarlo. Se puso de pie y se lanzó hacia adelante. El Rasengan púrpura se estrelló contra la primera serpiente. Lo atravesó y entró en el segundo. Él sonrió. Fue un tiro de 2 por 1. Las serpientes colapsaron muertas al suelo mientras él iba a girar. Un dolor insoportable recorrió su columna vertebral. Miró hacia abajo tembloroso mientras la hoja era arrancada cruelmente de su cuerpo. El tiempo pareció ralentizarse para él cuando cayó al suelo. Sus ojos se abrieron en pánico mientras miraba su torso inferior. No podía sentir sus piernas. Apenas la mitad de su cuerpo todavía estaba conectado. Trató de forzar al chakra púrpura para que lo curara, pero sentía demasiado dolor. Era una mente adormecida y mucho más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Incluso el Chidori de Sasuke hasta el corazón palideció en comparación. Orochimaru emergió del suelo lentamente. La punta de su espada desapareciendo en su boca. El hombre pálido sonrió salvajemente y entró en la línea de visión de Naruto. El chakra púrpura estaba parpadeando alrededor del rubio, quien solo podía jadear pesadamente y agarrarse inútilmente a su herida. Naruto miró a Orochimaru. Una mezcla de miedo y odio ardía en sus ojos. Naruto-kun, ¿no has aprendido a no olvidarte de tus oponentes? Naruto trató de murmurar algún tipo de insulto, pero las palabras no se formaron en sus labios. No podía concentrarse y el mundo se desvaneció rápidamente. El dolor fue aprendiendo rápidamente mientras su mente se desvanecía en la oscuridad entumecedora. ¿El fallo? La oscuridad lo había consumido por completo y parecía flotar dentro de ella. ¿El fallo? ¿Los años de duro entrenamiento y lucha para superar sus defectos no habían sido suficientes? Trató de obligarse a sí mismo a moverse. No podía simplemente aceptarlo. La muerte o el fracaso no eran opciones. Tenía promesas que cumplir y sueños que realizar y nadie iba a evitarlo. Con un simple golpe de voluntad se las arregló para ponerse de rodillas. En la oscuridad, miró hacia arriba y abrió la boca. Kyubi. Aparecieron dos brillantes ojos malévolos y el negro estaba envuelto en rojo. El campo de batalla aparentemente estaba atrapado en un feroz chakra rojo. Ahogó el aire y contaminó la luz del sol mientras envolvía la forma inmóvil de Naruto. Se vertió en su herida abierta y la curó casi instantáneamente. La rubia se puso a 4 patas casi más rápido de lo que el ojo podía seguir. 3 colas rojas de burbujeante chakra vicioso se balancearon detrás de él. Sus ojos brillaron de color rojo y gruñó con odio al que le había causado daño. Los ojos de Orochimaru brillaron en su enloquecido entusiasmo mientras miraba al chico salvaje frente a él. Abrió la boca y su espada emergió lentamente de su garganta. La luz roja hizo que la hoja pulida pareciera teñida de rojo. Orochimaru rápidamente se dio cuenta de que era un mal movimiento. Naruto se había dado cuenta de que durante su entrenamiento, cuantas más colas ganaba, más animal se volvía. Así que actualmente, su único pensamiento al ver el Kusanagi era que le causaba dolor. Lo que trajo dolor debe ser destruido. El Jinchuriki se sentó en cuclillas y forzó tanto chakra como pudo entre sus 2 palmas. Comenzó a oscurecerse a medida que se volvía más denso, hasta que fue un orbe negro de muerte que se cernió entre sus palmas. ¡Oh mierda!, murmuró Orochimaru secamente mientras Naruto empujaba sus manos hacia adelante. El ninja serpiente se mordió ambos pulgares y golpeó el suelo con las palmas de las manos. Cuchillose, Sanju Rasomon. 3 enormes puertas se dispararon desde el suelo y bloquearon al malvado ninja del rayo negro que corrió hacia él. La primera y la segunda puertas cayeron rápidamente por la explosión. El tercero apenas sobrevivió.
Orochimaru se dio la vuelta cuando una garra lo partió por la mitad y un Yoko Rasengan fue empujado a su cara. Naruto aterrizó en la tierra y dejó escapar un gruñido enfurecido cuando el aparentemente derrotado Sanin se recompuso y luego una nueva versión saludable de él salió arrastrándose de la boca del viejo. El ninja serpiente se rió y lentamente comenzó a hundirse en el suelo. Un conjunto de habilidades muy interesante, Naruto-kun. Siempre pareces impresionarme. Por muy agradable que sea esto, debo despedirme de ti por ahora. Pero no te preocupes. Nos veremos de nuevo muy pronto. Naruto aulló enojado hacia el cielo ante la oportunidad perdida de matar a su presa. No, no debería aullar. El Kyuubi aulló. Él era Naruto. Él era humano. Sus ojos se cerraron con fuerza y lentamente su cuerpo pareció relajarse mientras el burbujeante chakra retrocedía en su cuerpo. Se abrieron revelando ojos azules cansados. Dio unos pasos hacia adelante y cayó hacia adelante con una pequeña sonrisa. Volvió a exagerar. Sus ojos se cerraron de nuevo y perdió el conocimiento cuando Sakura y Yamato aterrizaron a su lado. Hinata se obligó a mirar sin pestañear a los ojos de su primo mientras él la miraba con una mezcla de confusión y severidad. Se había vuelto significativamente menos hostil hacia ella a lo largo de los años desde su derrota a manos de Naruto. Incluso podía decir que a veces se mostraba amistoso o protector, en la medida en que era capaz de eso. Todavía no era de ningún tipo de rareza, prefiriendo en cambio ceñirse a cosas serias y predecibles, algo completamente diferente de lo que ella le estaba pidiendo en este momento. ¿Quieres que haga lo que Hinata-sama? Quiero que vengas conmigo a conocer a Naruto-kun cuando regrese, y dejes que mire tu sello. Él frunció el ceño y ella luchó contra el impulso de hacer una mueca. Todavía estaba sensible por el terrible sello en su cabeza, no es que ella pudiera culparlo. ¿Por qué? No puedo decir. Hinata-sama, ¿no confías en mí, o es que estás tramando algo? Si no sabes lo que estoy haciendo, no pueden amenazarte. No pueden lastimarte. Después de un breve instante de sorpresa, sus ojos se suavizaron un poco, aunque muy poco para que la mayoría lo notara. Sin embargo, podía y eso la hizo relajarse un poco. Como miembro de la rama, es mi deber protegerte, no al revés. No puedes protegerme de ellos. Hinata-sama, por supuesto que puedo. No si pueden activar tu sello con una mera señal con la mano Nejinisan. Su mandíbula cayó levemente en estado de shock cuando la comprensión inundó su rostro. Si hubiera sido en cualquier otro momento, se habría reído al ver a su estoico primo luciendo como un pez confundido. ¿Estás conspirando contra el jefe de la familia principal? No. Ella negó con la cabeza con furia. Solo el anciano y aquellos que son una amenaza para nuestra familia. Naruto me dijo que Jiraiya-sama le había enseñado acerca de los sellos. Afirma que todavía es un novato, pero debería poder discernir cuáles son las propiedades del sello. Y, con suerte, encontrar una manera de eliminarlo antes de que se acabe el tiempo. ¿Qué quieres decir con que se acabó el tiempo? Respiró profundamente y se armó de valor. No podía derrumbarse como lo hizo frente a Naruto. Su prima tenía que ver que ella era la líder que necesitaba el clan. Para ganar su apoyo, entonces ella lo tenía todo, excepto unos pocos de la rama. Ella notó que había palidecido drásticamente. El posible uso del sello fue su peor miedo a cobrar vida. A finales de este mes, lucharé contra Anabi por el puesto de heredero. Independientemente de quien gane, el anciano se asegurará de que sus ideales se cumplan y se transmitan. Ha llegado a creer que el clan se está debilitando y debe irse de regreso a las tradiciones más estrictas del pasado. Quiere decir, sí, te matarían casi de inmediato por conocer las técnicas de la casa principal y los miembros restantes de la rama serían golpeados hasta ser esclavizados y vistos como algo menos que basura. Ella lo miró sin vacilar mientras las venas alrededor de sus ojos subían lentamente y su intención asesina crecía constantemente. No era ella con la que estaba enojado con quien ella sabía. Su ira estaba dirigida a la injusticia que un viejo tonto estaba empeñado en desatar. Observó cómo se arrodillaba lentamente ante ella e inclinaba la cabeza. Te ayudaré en todo lo que pueda, Hinata-sama. Lo juro por mi vida. Los latidos del corazón de Naruto golpearon en sus oídos como tambores furiosos mientras se obligaba a respirar de manera uniforme. Sus músculos se sentían como plomo y no quería nada más que desmayarse, despertarse, comer varios cientos de tazones de ramen y luego desmayarse de nuevo. Pero aún no podía, no con la capacidad de finalmente cumplir su promesa. Se deslizó por otra esquina en los pasillos tenuemente iluminados de la guarida subterránea de Orochimaru.
Se habían necesitado varios miles de clones de sombras y un par de confrontaciones con Sai, quien finalmente pareció entender lo que significaba ser humano bueno, un poco, para llegar a este punto. Habían encontrado a Sasuke. Sus clones y Sai lo habían encontrado a solo 30 metros más adelante. El único problema era que Sasuke había respondido tratando de hacerlos explotar. Los clones se habían ido y sabía que Sai estaba tratando de lidiar con su mejor amigo por su cuenta, lo que asumió por todos los temblores no iba bien. Apretó los dientes y aumentó la velocidad cuando apareció la luz del día al final del túnel. Esto fue. Salió corriendo al aire libre y entrecerró los ojos cuando sus ojos se acostumbraron a la luz del sol. No disminuyó la velocidad y se lanzó hacia donde sentía que estaba Sai. Sus ojos se enfocaron mientras atacaba al usuario de tinta y cayeron entre los escombros, solo un instante antes de que el electrificado Kusanagi de Sasuke Uchiha perforara el suelo donde habría estado la cabeza de Sai. Naruto rápidamente revisó a Sai. Parecía estar bien, pero no se movía. Ten cuidado, Naruto, está canalizando su iluminación a su alrededor y paraliza a quien quiera que entre en contacto, dijo Sai con una sonrisa de dolor. ¿Crees que puedes manejarlo? Naruto sonrió y asintió. Ya sabía por sus clones que Sai tenía la intención de no matar a Sasuke. Hizo que el miembro de Rohot estuviera bien en su libro. Si bien se agrava, el chico misterioso podría potencialmente convertirse en un buen amigo en el futuro, un camino largo y tedioso. Naruto se puso de pie lentamente y se volvió hacia su viejo amigo, quien lo miró con expresión aburrida. El viento levantó suavemente el polvo entre los dos cuando la tensión en el área aumentó y pareció crepitar por la pura intensidad. Una sinfonía de emociones bailó en sus entrañas mientras miraba al hombre que había prometido traer a casa. No era tonto. Este Sasuke no era alguien con quien jugar, y aunque le dolía, Naruto no dudaba que el bastardo intentaría matarlo. Esta situación debía manejarse con delicadeza. Entonces Sasuke. Naruto dio un cauteloso paso hacia adelante mientras su sonrisa se ensanchaba más. Veo que ser el títere del pene de Orochimaru no ha disminuido tu brillante personalidad. Sasuke desapareció en una impresionante demostración de velocidad y los ojos de Naruto se entrecerraron al sentir la presencia de Uchiha detrás de él. Esto podría complicarse. Afortunadamente, sus otros dos compañeros finalmente aparecieron. Aún hablas mucho con Naruto. Naruto arrojó un kunai en su mano y giró cuando Sasuke desapareció de nuevo. Él frunció el ceño. El bastardo fue casi tan rápido como Lee, casi. Escuchó la luz crepitar detrás de él y se lanzó por los aires. Convocó a varios Kage Bunshin y ellos agarraron su chaqueta y lo arrojaron a un lado. Maldijo cuando Yamato y Sakura fallaron al intentar emboscar a Sasuke. Había esperado que al mantener la atención de Uchiha lo hubieran atrapado. Pero fue evidente de inmediato que todos fueron superados en gran medida. Aterrizó pesadamente en cuclillas cuando el cuerpo de Yamato fue golpeado por la corriente del rayo y Sasuke saltó a la cima del cráter. El cuerpo del capitán cayó de nuevo a los escombros incluso mientras intentaba moverse. Naruto miró a Sakura, quien parecía estar completamente en shock al ver a Sasuke. No podía culparla. El Sasuke que tenían ante ellos se parecía más al hijo de Orochimaru que a su viejo amigo. Era increíble lo mucho que tres cortos años habían transformado al chico frente a ellos. Agarró un puñado de tierra con enojo mientras varios planes pasaban por su cabeza. Solo tenía una alternativa realmente buena a una batalla prolongada y la odiaba. Lo odiaba tanto que tuvo que contener las lágrimas. Tendrían que abandonar la misión si todos iban a vivir. Con Orochimaru deslizándose y Kabuto jugando como respaldo, no podía arriesgarse a hacer todo lo posible por su amigo y luego estar indefenso. Dejaría a Sakura sola, y aunque no dudaba de sus habilidades, tres enemigos heridos y dos poderosos eran demasiado para cualquiera. Sacudió la cabeza y se acercó a Sakura mientras Sasuke los miraba impasible desde lo alto del cráter. Ella fue a avanzar y él suavemente apoyó una mano en su hombro. Tranquila Sakura-chan, realmente no estamos en posición de enfrentarnos a él. ¿Naruto? Ella cuestionó mientras sus ojos esmeralda lo miraban confundidos, pero rápidamente se convirtió en preocupación. No planeas usar eso que hiciste antes, ¿verdad? Eso depende de él. Miró a Sasuke. ¿Qué dices, Sasuke? ¿Quieres mostrar todos nuestros movimientos y hacer todo lo posible? Apuesto a que ganaría esta vez. ¿O tal vez deberíamos irnos y pelear más tarde? El aire se retorció con dureza cuando el Sharingan de Sasuke cobró vida y se dirigió hacia ellos con una furia apenas contenida.
Naruto frunció el ceño mientras el Kyuubi parecía cambiar en el fondo de su mente con inquietud. El Kyuubi nunca estaba inquieto. Conoce tu lugar, huérfano, soy un Uchiha. Yo decidiré si te vas o no, y decidiré cómo peleamos. No seas tan arrogante como para pensar que estamos en el mismo nivel después de tantos años. Llamarme arrogante después de un discurso como ese es bastante hipócrita. Grandes palabras para un último muerto. Lo siento, no pude escucharte con Orochimaru en la boca. La intención asesina que se disparó fue sofocante y Naruto notó que Sakura luchaba por mantenerse de pie. Se consoló al saber que aún podía cabrear a Uchiha. Significaba que el viejo Sasuke estaba enterrado allí en alguna parte. Sin embargo, sabía que no podía recuperar a Sasuke ahora y le dolía que finalmente estuviera tan cerca, incluso si por algún milagro todos pudieran regresar a salvo a la aldea. A menos que pudiera derrotar decisivamente a su amigo y demostrar que había fuerza en Konoha, Sasuke simplemente intentaría irse de nuevo. Sasuke levantó las manos y comenzó a sellar las manos. Su Sharingan mirándolos con suficiente furia, Naruto pensó que en realidad podría prenderse fuego. El Jinchuriki se deslizó de nuevo a una postura de lucha y comenzó a formar un Rasengan. Sus ojos se entrecerraron cuando Orochimaru apareció junto a Sasuke y tomó sus manos. ¿Qué estás haciendo, Orochimaru? Sasuke preguntó con una moderada molestia en su voz. Ya han matado a dos de los Akatsuki. Deberíamos dejarlos vivir para ver si pueden eliminar a más. Además, ese movimiento no está reservado para alguien especial. Los ojos de Naruto se movieron de un lado a otro entre los dos, mientras una pequeña gota nerviosa de sudor corría por la parte posterior de su cuello. Sasuke simplemente gruñó y saltó sin decirle una palabra. Orochimaru le sonrió con malicia a Naruto antes de girarse y marcharse también. Sakura miró al suelo con tristeza mientras se relajaba un poco. Ella lo miró con una sonrisa triste. Wow, Naruto, te has vuelto mucho más inteligente. Se secó una lágrima que se le escapó por un lado de los ojos. No pensé que se hubiera vuelto mucho más fuerte que nosotros. Tendremos que intentarlo de nuevo más tarde, ¿verdad? Lo siento, Sakura-chan, pero algún día lo encontraremos, ¿verdad? Sí. Si a ustedes dos no les importa, me vendría bien un poco de ayuda, gritó Yamato desde donde estaba tendido. Pero capitán, este es un tiempo valioso para Naruto-kun, por lo que leí, aquí es donde debería intentar besar a la chica. ¿Podrías callarte, Sai? Kakashi se deslizó de un techo a otro mientras luchaba por mantener su expresión perezosa normal pegada a su rostro. Sin embargo, por dentro estaba más enojado de lo que había estado en mucho tiempo. Acababa de salir de la oficina de Tsunade después de que se le negara un permiso de ausencia para él y Naruto. Su plan había sido comenzar a entrenar a Naruto en la manipulación de elementos y llegar a ver cuánto había crecido su estudiante hiperactivo. Eso había sido algo que había querido hacer durante años, pero después de la misión Suna, su curiosidad e interés se habían disparado a nuevas alturas. No había podido ver a Naruto pelear, pero poder casi eliminar no a uno, sino a dos ninjas de clase alta, era increíble. Había querido interrogar al rubio en privado después de la misión, pero desafortunadamente lo habían enviado de regreso al campo. Había regresado rápidamente y decidió asegurarse de tener algo de tiempo para ponerse al día. Su primera parada había sido la de Tsunade, algo de lo que se estaba arrepintiendo significativamente. Se sintió molesto cuando le dijeron que se habían ido después de Orochimaru antes de su regreso. Fue irritante saber que posiblemente serían capaces de recuperar a Sasuke. Sin embargo, lo que lo enfureció fue lo que su Hokage le había dicho cuando exigió saber por qué ella no le daría tiempo libre. Su respuesta fue simple y una bofetada total en la cara. Naruto ya había aprendido de su elemento y tenía una sólida comprensión de sus conceptos básicos. Se suponía que esa era su responsabilidad. Jiraiya había aceptado proteger a Naruto y convertirlo en un ninja competente y luego devolverlo a su sensei original. Kakashi había pasado años esperando la habilidad de entrenar a su estudiante rubia. Lo había planeado todo meticulosamente. ¿Cómo se enseñarían las cosas y cuándo se enseñarían? Y el sabio Sapo lo había arruinado todo. Aterrizó fuera de los baños de mujeres en silencio y caminó hacia el sonido de alguien riendo. Dobló la esquina y casi se dirigió hacia el Sanin. Jiraiya nunca miró hacia arriba, pero dejó de reír tan pronto como el ninja de cabello plateado se paró detrás de él. Me preguntaba cuándo íbamos a tener esta conversación, Kakashi. Sígueme. Desaparecieron en un remolino de polvo y se lanzaron a través de los árboles hasta que estuvieron lejos del pueblo. Jiraiya aterrizó suavemente en un pequeño claro mientras se giraba para mirar seriamente al Hounin.
El único ojo de Kakashi miró con severidad al hombre más alto. Atrás quedaron las miradas perezosas y los gestos pervertidos, en cambio, el aire se sentía como si una batalla estuviera a punto de comenzar. ¿Por qué le enseñaste a Naruto sobre los elementos? Estuvimos de acuerdo en que eso quedaría en mis manos, dijo Kakashi. El Gaki quemó lo que tenía que enseñarle. No iba a perder el tiempo sin enseñarle solo por tu pequeño plan. El entrenamiento elemental era el siguiente paso lógico, ya que la sabiduría y las artes de sellado avanzadas aún están un poco delante de él. Hubo muchas otras cosas que podrías haberle enseñado. En el peor de los casos, lo harías practicar con lo que ya sabía. Los ojos de Jiraiya se entrecerraron y Kakashi casi dio un paso atrás por el rápido cambio de comportamiento del sabio. Él sabía personalmente que Jiraiya rara vez hablaba en serio, pero aún más raro era que el hombre se enojara genuinamente. No era algo que deba tomarse a la ligera, así que se suponía que debía limitar su crecimiento para tus planes ataque. Ser forzado a crecer demasiado rápido puede ser igualmente peligroso. Esto viene del hombre que le enseñó al traidor Uchiha su preciado jutsu y cualquier otra cosa que el pequeño capullo exigiera. Pensé que presionar a Sasuke ayudaría a mantenerlo leal a Konoha. Fue un error de mi parte. ¿De eso se trataba? ¿Socavaste lo que te pedí por un error? El chakra de Jiraiya se disparó hasta el punto que aplanó la hierba a su alrededor. ¿Un error? Le enseñaste a Naruto cómo subir a un maldito árbol y tomarse de la mano de sus compañeros de equipo. Tuve que pasar más de un año tratando de arreglar cosas que deberían haber sido arregladas en el primer mes como un gen inactivo. El hecho de que él incluso te llamaría sensei solo para demostrar lo amable y comprensivo que es. Dime Kakashi, ¿sabes lo herido y abandonado que se sintió cuando te fuiste con el Uchiha durante los exámenes de Chunin? Naruto entendió que Sasuke me necesitaba por mi Sharingan. ¡No! Pensaste que sí y no te importó lo suficiente como para estar seguro. Y para colmo de males, se lo entregaste a Ebisu, quizás uno de los Jonin más débiles de la aldea. Kakashi apretó los dientes detrás de su máscara. No pudo argumentar contra las acusaciones. Diablos, él mismo había tenido pensamientos similares. Sin embargo, el entrenamiento que se suponía que debía proporcionar iba a compensarlo todo. Se suponía que le permitiría expiar. Tal vez tengas razón, pero como estudiante de sensei, debería haber tenido otra oportunidad de compensarlo. Debería haber manejado la mayor parte de su entrenamiento, no tú. Pero mira, eso es parte del problema, solo quieres entrenarlo porque era el hijo de Minato, no por el mismo Naruto. Como si fueras diferente. No sabía quién era hasta que descubrí que tenía el Kyuubi, lo cual no fue hasta que accedí a enseñarle. Decidí entrenar a un pequeño mocoso rubio porque tenía agallas, agallas sin cerebro puro. Cuando entrenó él, veo a Naruto el estudiante hiperactivo, denso, increíblemente creativo. Veo al hijo de Minato como un segundo distante. Toda su vida, ha tenido gente que lo ve como alguien además de él. El Kyuubi, su contenedor, la rubia bocachas, el muerto último, el compañero de equipo de Uchiha, y finalmente el hijo de Minato, son las únicas cosas que la gente veía en él, nunca Naruto Uzumaki. No tienes ningún derecho a cuestionarme sobre lo que le enseñé a mi alumno. Los hombros de Kakashi se desplomaron cuando las palabras de Jiraiya golpearon su mente. Luchó por creer lo que dijo el Sannin, pero como un Jounin de élite podía aceptar racionalmente los puntos que hizo Jiraiya. Era una maldición lo rápido que trabajaba su mente porque era dolorosamente rápido al resumir una simple conclusión. Había fallado, y Naruto ya no lo necesitaba. Fue una amarga revelación. Si quieres hacer algo por Naruto, ayúdalo cuando te lo pida. Apóyalo por quien es y déjalo encontrar su propio camino. Si no puedes hacer eso, entonces mantente fuera de su camino. Kakashi asintió en silencio mientras miraba al suelo y Jiraiya se alejaba hacia la aldea. Realmente fue amargo. El labio inferior de Naruto sobresalió en un puchero de molestia mientras juntaba las manos detrás de la cabeza y caminaba por las calles de Konoha. Se lo había guardado para sí mismo, pero el fracaso de la misión realmente lo había molestado. No estaba seguro de si era porque no entendieron a Sasuke, o porque su amigo era escalofriantemente diferente. La fe de Naruto normalmente era inquebrantable, pero sus años con Jiraiya le habían enseñado a leer mejor a la gente. Lo que leyó de Sasuke no fue algo que le gustó, y dejó una increíblemente pequeña duda mordisqueando el fondo de su mente. Se le erizó el cabello en la nuca y se giró justo a tiempo para ver una mano pálida que se lanzaba directamente hacia él. Rápidamente captó toda su atención. La piel estaba inmaculada, pero parecía fuerte como la de un luchador.
Estaba tan inmerso en el escrutinio de la mano y en cómo encajaba en la suya que apenas notó a una Hinata ligeramente sonrojada mirándolo. Sus ojos se encontraron con los de ella y saltó hacia atrás rápidamente y se rascó la nuca con nerviosismo. Dios, Hinata, realmente tenemos que dejar de reunirnos así. Estamos destinados a matarnos unos a otros eventualmente, se rió nerviosamente. ¿Por qué diablos estaba actuando tan nervioso? Era solo la mano de Hinata. Deben ser los nervios de su repentino ataque. Sí, eso tenía sentido. Se puso de pie y sonrió levemente mientras su rubor desaparecía. Pero es divertido verte de puntillas, Naruto-kun. Me alegra ver que te divierto. Ella solo asintió felizmente y le dio una palmada en el pecho antes de saltar a los tejados y escapar. Frunció el ceño en confusión mientras sus ojos se desviaban hacia un pedazo de papel índigo pegado a su chaqueta. Su comportamiento instantáneamente se volvió más serio. Entonces, ¿fue esta noche, eh? Estaba Jiraiya por aquí. Podría ser de gran ayuda para descubrir el sello de Neji. Naruto negó con la cabeza ante ese pensamiento. Su maestro era demasiado importante para Konoha y demasiado cercano a Ba-chan. Si lo que dijo Hinata fuera cierto, entonces estarían en un hervidero político importante. Uno que posiblemente podría arruinar la autoridad del Hokage. El tipo de cosas en las que el viejo pedo danzo saltaría. Se rascó la cabeza con furia mientras las implicaciones pasaban por su cabeza. Odiaba la política y apenas los entendía lo suficiente como para saber que eran un dolor de cabeza y algo que debía evitar. Lo que entendía mejor era que si fallaban, lo más probable es que todos fueran acusados de traición y asesinados. Ei, Naruto. Inmediatamente fue sacado de sus pensamientos por la voz. Miró hacia arriba para ver a Sakura correr hacia él. Sakura-chan, ¿qué pasa? Ella se detuvo frente a él y sonrió. Oh, nada, pensé que tal vez querrías ir a comer ramen para el almuerzo y tal vez hablar sobre la misión. Naruto sonrió incluso cuando sintió que la aprensión llenaba su pecho. La misión era lo único de lo que no quería hablar con Sakura. Seguro Sakura-chan. Se acercaron a Ichiraku en silencio. Fue angustioso para Naruto porque por su vida no podía averiguar de qué hablar. Un problema que nunca habían tenido antes de que él se fuera. ¿De qué podrían hablar? El largo viaje entre misiones cubrió todo el proceso de ponerse al día, y nunca antes habían tenido ningún tipo de conversaciones serias o profundas. Cuando el puesto de ramen apareció a la vista, no pensó que podría haber estado más feliz. Se sentaron y ordenaron rápidamente. La comida se acabó casi de inmediato y Teuchi se fue a la parte de atrás dejándolos a los dos solos. ¿Sabes, Sasuke-kun no es el único que ha crecido tanto, Naruto?, dijo Sakura mientras sopló el caldo humeante. Realmente no estoy seguro de quién ganaría entre ustedes dos ahora. Él parpadeó sorprendido antes de llenarse la boca de fideos. Me refiero a las dos últimas misiones en las que realmente se ha hecho cargo y las ha dirigido. Los planes todavía eran una locura, pero tenían sentido al mismo tiempo. Gracias Sakura-chan, pero todavía estoy muy lejos de ser capaz de liderar de manera efectiva. Sé dónde necesito estar y qué hacer, pero no tengo idea de cómo manejar a otras personas. En todo caso, mi trabajo en equipo realmente ha sido un revés. Realmente no lo creo, Naruto. Trabajaste muy bien con Kakashi-sensei y Yamato. Revolvió los fideos y el caldo. Lo he pensado mucho últimamente y una parte de mí ha comenzado a sentir que has superado al equipo 7. Se volvió hacia ella alarmado. Su rostro, que estaba alegre momentos antes, se había agriado rápidamente. Sus ojos esmeralda lo acusaron claramente de abandonarla a ella y a su equipo. Eso no es cierto, Sakura-chan. El equipo 7 es mi familia. No les daría la espalda a ustedes. Entonces, ¿por qué no me hablas de tus nuevas habilidades o no me incluyes en tus planes? No soy la misma niña indefensa de antes. No te incluyo en los planes de primera línea porque eres el médico. Si Sasuke o Orochimaru te hubieran herido, habría tenido que llevarte a ti, Sai y Yamato a casa. Eres demasiado valioso para arriesgarte en una pelea. No dudo de tus habilidades, pero aún así es arriesgado de todos modos. En cuanto a mis habilidades, Ero-sensei me hizo prometer que solo lo revelaría cuando fuera necesario. Estoy seguro de que Ba-chan hizo lo mismo contigo, ¿verdad? Apretó los puños y luchó por contener las lágrimas. Lo sé y lamento ser así. Yo solo, no puedo evitarlo, pero quiero que las cosas sean como antes. Tú, Sasuke-kun, Kakashi-sensei y yo trabajando juntos como una unidad, con no hay secretos entre nosotros. Siento que estoy perdiendo ese sueño con cada día que pasa. Regresará. Me aseguraré de eso. Prometí recuperar a Sasuke y lo haré.
Entonces, ¿por qué no lo hiciste en nuestra última misión? Podríamos haber encontrado una manera si hubiéramos trabajado juntos. Fuimos superados por Sakura-chan. Y en lo que respecta a Sasuke, Ero-sensei siempre me decía que mirara las consecuencias. Traer a Sasuke de vuelta es una de las cosas más importantes para mí, pero no si eso significa que simplemente terminará en la cárcel o salir de nuevo. Y definitivamente no si eso significa que tengo que sacrificar a alguien más o ir en contra de las instrucciones de mi maestro. Ella se puso de pie abruptamente y lo miró fijamente mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Sabía que eso no era lo que ella quería escuchar, pero no estaba dispuesto a mentirle. Ella no se merecía eso. Eso es genial, Naruto, me alegra que estés tan dedicado a tu nuevo maestro. Está claro que significa más para ti que para tu equipo. Se dio la vuelta y se metió entre la multitud. No estaba seguro de si estar confundido, herido o desgarradoramente triste. ¿Por qué no podía entender de dónde venía? Quería arreglar las cosas y reunir a su familia hasta el punto de estar casi desesperado, pero tenía otras responsabilidades que considerar. Jiraiya había puesto todo lo que tenía en él para poder detener a Akatsuki y proteger esta aldea. No podía simplemente darle la espalda a lo que el pervertido le había pedido, especialmente cuando no entraba en conflicto con su promesa original. Sacudió la cabeza y arrojó algo de dinero sobre el mostrador antes de meterse las manos en los bolsillos y salir. Los dos tazones de ramen descuidados se enfrían. Notas del autor. Lo siento, esto es aproximadamente 18 horas tarde. Terminé teniendo que trabajar hasta las 6 am y no terminé la edición final de antemano. De todos modos, lea y revise. Acepto con gusto las críticas siempre que me ayuden a mejorar. Te pido que siempre me des algunos capítulos para explicar algunos puntos, así que por ahora mantengan las antorchas sobre los temas de Sakura barra Kakashi barra Sasuke. Como siempre, gracias por leer y si desea ver mi trabajo original, visite el sitio principal en el perfil. Te veo la próxima semana. Capítulo 4. Levantamiento. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y no pretendo serlo. Esta historia es solo para fines de entretenimiento. Naruto dividido. Capítulo 4. Entonces dime, Jiraiya, ¿qué tan hábil se ha vuelto Naruto con el uso de sellos? Tsunade preguntó mientras se servía una taza de sake. Como con todo, lo hace a su manera. Le arrebató la botella y se sirvió una taza pequeña. ¿Le importaría explicar? Tiene una sólida comprensión de los conceptos básicos y la teoría detrás de ellos. El resto simplemente, bueno, lo hace. Ella escupió en su taza y la golpeó sobre la mesa. ¿Qué quieres decir con que lo alza? Los sellos son un arte extremadamente complicado que solo unos pocos pueden usar con destreza y aún menos pueden ser considerados maestros. Pero estamos hablando de Naruto. Tiene una forma de simplificar las cosas y hacer que funcionen. Tiene que haber más en esto. No realmente, los sellos tienen que ver parcialmente con el conocimiento. ¿Qué propiedad contiene cada sello? ¿Cómo leer el flujo de los chakras? ¿Cómo se mezclan y se construyen entre sí para crear nuevos sellos? Estas cosas son solo una pequeña parte del sellado. Una parte más importante es creatividad, que Naruto tiene un montón de baldes, aunque es un poco tosca. Entonces, debido a que tiene buena imaginación, puede crear sellos, por favor. No tan simple como eso, pero tienes la idea. Naruto lo hace de manera muy simple y en un método paso a paso. Mientras que yo haría un sello que haría todo con un destello de chakra, él usa múltiples técnicas para obtener el trabajo hecho. Es muy lógico de una manera fuera de lo común. Ella frunció el ceño y tomó otro sorbo. Pasé años investigando y elaborando mi sello Jiraiya. No es fácil. Pero tienes un sello que hace 100 cosas. Él hace 100 cosas por un sello. No es el más elegante, pero termina funcionando. Deberías verlo abriendo cosas. Es una locura cómo lo hace, pero en algunos casos funciona mejor que la forma en que lo hago. Increíble, ese mocoso no puede hacer nada normal, ¿verdad? No, se rió entre dientes. Pero mira a Minato. Él fue más lejos que nadie y todo fue por su creatividad. Las estrellas brillaban juguetonamente en el cielo nocturno mientras la luna llena brillaba, iluminando el campo de entrenamiento donde Naruto y Hinata habían entrenado previamente. El rubio ninja se sentó junto al río y miró su reflejo en silenciosa contemplación. Un pensamiento continuó impregnando su cerebro, aunque no era deseado. Sakura no estaba dispuesta a escuchar su versión de las cosas, porque significaba la terrible verdad de que las cosas nunca volverían a ser las mismas. No significaba que las cosas no mejorarían, pero cambiaría.
Para alguien como Sakura, el cambio a menudo no era bienvenido si no encajaba perfectamente con sus puntos de vista personales. No la culpaba en absoluto, ya que tenía un estado mental similar. Se animó cuando dos presencias aterrizaron suavemente detrás de él. Permaneció sentado incluso mientras giraba. Neji y Jinata se acercaron a él sin decir una palabra. Neji irradiaba una energía nerviosa a pesar de que intentaba esconderla detrás de su rostro estoico con valentía. Rápidamente se sentaron frente a Naruto. Dada la situación, se acordó en silencio ir directamente al trabajo. La rama Hyuga se quitó la cinta para la cabeza y la colocó cuidadosamente en su regazo. Naruto sacó el labio inferior mientras estudiaba los símbolos que adornaban la frente de Hyuga. Era desagradable y supo de inmediato que estaba diseñado para evitar cualquier forma de manipulación. Jiraiya realmente habría sido de gran ayuda, eso era seguro. Ya puedo decirte que esto va a ser un dolor en el trasero, murmuró Naruto mientras se inclinaba más cerca. ¿Es siquiera posible? Preguntó Neji con calma incluso cuando un pequeño tono de esperanza se abrió paso. Oh, es posible, pero por lo que he leído de los símbolos, hay dos problemas para disiparlo. El primero es que literalmente destruirá tu cerebro. Estoy seguro de que puedo superar esa parte, pero el otro problema es tus ojos se pudrirán fuera de tu cabeza. Estarías vivo y libre, pero asumo que tener un montón de Hyuga ciegos chocando entre sí no es lo que quieres. Naruto-kun, murmuró Hinata avergonzada mientras el ojo izquierdo de Neji se movía levemente. No Naruto, eso no es lo que querría, dijo Neji. Naruto se reclinó y cruzó los brazos sobre el pecho y cerró los ojos. Estaba favoreciendo la idea de intentar engañar al sello y tenía una teoría bastante buena sobre cómo hacerlo. Pero la teoría era muy diferente de la práctica. También era arriesgado porque requería cierto grado de conocimientos médicos, del que carecía. Necesitamos un Mednin. Uno bueno si lo que estoy pensando va a funcionar. Estoy calificado Naruto-kun. ¿De verdad Hinata? Te vi usarlo antes, pero no estaba seguro de cuánto sabías. Hinata-sama. No soy ni de lejos tan talentoso como Sakura-san, pero Tsunade-sama me asegura que mis habilidades son muy buenas. Vaya, eso es realmente genial Hinata. Sí, es muy interesante, dijo Neji mientras le lanzaba una mirada que prometía más preguntas. ¿Qué necesitas que haga Naruto-kun? Bueno, no será bonito, pero básicamente, quiero cortar las vías del chakra del sello. Esto obligaría al sello a asumir que el anfitrión está muerto y desactivarse. Pero eso no llevaría a que los ojos de Neji Nisan fueran destruidos. Sí, pero el sello lo hace enviando un pulso masivo de chakra. Después del pulso, el chakra almacenado en el sello se disipa y el sello se disuelve. Si enviamos un pulso opuesto de chakra para interceptar el pulso del sello, entonces deberíamos estar capaz de salvar los ojos, o el frente de tu cara explotará Neji. Eso sería indeseable, dijo Neji. Bueno, debería funcionar. ¿Quieres probarlo? Preguntó Naruto con una sonrisa. Los otros dos parpadearon incrédulos. Naruto-kun, ¿no quieres tomarte más tiempo para encontrar una mejor solución? Tenemos 3 semanas hasta que se nos acabe el tiempo. Si esto funciona, tomará ese tiempo abrir a todos los miembros de la sucursal. Además, para mí, encontrar algo mejor va a tomar algunos años más. Estudiando e incluso entonces será en la misma línea. Si te hace sentir mejor, mis sellos siempre funcionan mejor de lo que planeo. ¿Tus etiquetas explosivas no casi te matan? Preguntó Hinata. Exactamente, hicieron más de lo planeado. Hazlo. Neji-nisan. Naruto tiene razón Hinata-sama. No tenemos tiempo para dudar, no cuando nuestra familia está en riesgo. Ella asintió mientras Naruto sacaba un pergamino y un cepillo. Rápidamente garabateó varios diseños y se mordió el pulgar. Manchó una línea de sangre sobre él y presionó su palma izquierda hacia abajo. Chakra apareció en el pergamino cuando Naruto levantó su otra mano en un sello de tigre con una sola mano. Un humo plateado pálido comenzó a salir del pergamino mientras presionaba las puntas de sus dedos directamente sobre la frente de Neji. El humo formó zarcillos y se disparó hacia adelante antes de aparentemente envolver las diversas partes de la foca enjaulada. Está bien Hinata, necesito que uses tu Byakugan y bisturí de chakra para comenzar a cortar las hebras de chakra que conectan el sello de Neji con su cerebro. Comienza con las hebras más débiles y luego pasa a las más grandes. Deja 5 de ellas, porque lo harán todos, tienen que cortarse a la vez para que esto funcione. Neji, cada vez que corta uno, sentirá que el sello se está activando. El pergamino también seguirá tirando del sello, así que solo ten paciencia con él.
Neji solo pudo hacer una mueca en respuesta cuando Hinata cortó el primer soporte. El genio Hyuga apretó las manos en la tierra mientras luchaba contra el impulso de gritar de dolor. Hinata parecía preocupada, pero se mantuvo concentrada mientras disparaba una tras otra. Los zarcillos del pergamino de Naruto parecían tirar más fuerte con cada corte y rápidamente parecía que el humo iba a quitar el sello de la frente de Neji. El chico normalmente estoico tenía lágrimas en los ojos mientras la situación continuaba intensificándose. He cortado todos menos 5. Bueno. Naruto forzó algo de su chakra en la punta de sus dedos mientras el chakra en su palma estallaba violentamente. Córtelos ahora. Neji gritó de dolor cuando Hinata cortó las últimas hebras y el pergamino rasgó el sello en sí mismo. Se derrumbó al suelo jadeando pesadamente. Su ropa le colgaba hasta la piel húmeda y temblaba incontrolablemente. Hinata miró a Naruto suplicante mientras él enrollaba el pergamino en silencio. Dio la mayor sonrisa que pudo y un pulgar hacia arriba. Ella sonrió felizmente mientras el chakra verde rodeaba sus manos. Los sostuvo sobre su prima y una mirada de alivio la inundó. Entonces Neji, ¿cómo te sientes? Esa es una pregunta tonta, dijo Neji entre respiraciones entrecortadas. Sin embargo, parece que su plan fue un éxito. Estoy vivo y no ciego. Desafortunadamente, no pudimos quitar completamente el palo de tu. Esa fue la forma de Neji Nisan de decir gracias Naruto-kun. Esperaron pacientemente a que Neji se recuperara. Lentamente su energía regresó y una vez que pudo caminar fácilmente murmuró que había algún lugar donde tenía que estar y se fue. Naruto levantó la cabeza mientras disfrutaba de una brisa fresca que soplaba a su lado. Miró hacia Hinata y se quedó sin aliento en la garganta. El viento acariciaba suavemente su cabello que parecía brillar a la luz de la luna. Una pequeña sonrisa gentil adornaba sus labios mientras cerraba los ojos y disfrutaba de la brisa. Admitió cuando su mente comenzó a funcionar de nuevo, que era una de las cosas más genuinamente hermosas que había visto en su vida. Sacudió los pensamientos de su cabeza y se acercó a ella. Necesitaban planificar su próximo paso y él tenía varias preguntas para ella. Mirarla como un idiota no haría ninguna de esas cosas. Eso funcionó tan bien como lo planeé. Debo estar mejorando en estas cosas. Fue realmente impresionante Naruto-kun. Gracias Hinata, ¿qué sigue en tu plan de juego? Creo que tenemos que liberar al resto de los miembros de la rama como dijiste antes. ¿Crees que es posible que hagamos 10 por noche? Debería poder sacar a esa cantidad del recinto sin previo aviso. Si tenemos que hacer 10, entonces haremos 10. ¿Qué hay de lo que vas a hacer? Dudo que el anciano y sus lacayos simplemente se tomen esto de brazos cruzados. Los miembros de la familia que no pueden luchar deben ser protegidos. Creo que debemos traer más aliados. Tengo dos en mente que podrían ser muy útiles ya que quiero mantener este círculo pequeño. El rostro de Naruto se arrugó brevemente mientras pensaba. Un destello de spandex verde apareció en su mente y una sonrisa se deslizó hacia arriba. Sí, conozco a alguien a quien sería bueno tener cerca. Muy bien, nos reuniremos aquí mañana por la noche a la misma hora. Debemos tener cuidado ya que me estarán observando cuanto más nos acerquemos a la fecha límite. No hay problema, estoy seguro de que puedes cuidarte solo. Te has vuelto muy fuerte. Ella le dio un pequeño asentimiento de agradecimiento y comenzó a alejarse. Oye Hinata, espera. ¿Cómo aprendiste todas esas cosas médicas? Volvió la cabeza por encima del hombro con una sonrisa maliciosa. No creo que sea algo de lo que deba hablar en cualquier lugar, Naruto-kun. Creo que nada menos que una cena sería apropiado, una cita por así decirlo. Un rubor ardiente se apoderó de sus mejillas tan pronto como ella se dio la vuelta y caminó hacia el bosque. Una cita. Una cita. Una cita. Ella solo sugirió que deberían ir a una cita. Eso nunca le había pasado antes. Seguro que le había preguntado a Sakura, pero realmente no tenía ni idea de lo que se suponía que debía hacer en una cita. ¿Qué debe hacer? Necesitaba un consejo. Sí, sería bueno un consejo. ¿Dónde estaba Ero-sensei? Espera, no, el pervertido solo le daría uno de sus aburridos libros. ¿Dónde estaba Iruka-sensei? Sí, Iruka-sensei ayudaría. Fecha. Se desmayó de espaldas cuando la oleada de pensamientos obligó a su mente a cerrarse. Si hubiera podido permanecer consciente y regresar a la aldea, habría visto a una heredera inconsciente luciendo un sonrojo inhumano. Sai se arrodilló en silencio entre sus compañeros miembros de Rod mientras su maestro, Danzo, se sentaba frente a ellos. El anciano posó regiamente en las sombras, un rey dentro de su reino.
Sin embargo, a pesar de todas las posturas, Sai no dudó ni por un segundo que Danzo podría matarlos a todos con facilidad. El hombre puede parecer lisiado, pero fue una fachada más que cualquier otra cosa. Un acto de engaño para mantener en secreto esa cosa detrás de sus vendas. ¿Tienes algo que quieras preguntarles ahí? Preguntó la voz envejecida de Danzo intencionadamente. Sai se puso ligeramente rígido. Incluso si los ojos del hombre estaban cerrados, había pocas dudas de que conocía cada acción que hacía su subordinado. No, señor. No creas que solo porque me entretuve con tu solicitud de permanecer con las nueve colas, te estoy otorgando más libertades. Mi lealtad sigue siendo para usted primero, mi señor. Asegúrate de que siga siendo así. Danzo se puso de pie lentamente mientras su espalda estallaba con cada centímetro ascendente. Tengo una misión para todos ustedes. Hay tres amenazas actuales para la aldea que superan a todas las demás. El zorro de nueve colas, el Akatsuki Orochimaru y sus compañeros. Vamos a eliminarlos a todos de una sola vez. ¿Deseas que los asesinemos, Danzo-sama? Preguntó un agente a la izquierda de Sai. No, no puedo estar implicado en esto. Pondremos una trampa, y deberían matarse entre sí. Al menos, disminuirá su amenaza colectiva. ¿Qué nos pides? El Akatsuki quiere las nueve colas. Las nueve colas quieren a Sasuke Uchiha. El Uchiha está obsesionado con su hermano, que es parte de Akatsuki. Necesito que se transmita información falsa para que se persigan entre ellos. Pero señor, muchos de los aldeanos han comenzado a ver a Naruto como un héroe, y todavía esperan el regreso de Sasuke. Sus muertes podrían resultar en una gran reacción de los ciudadanos de Konoha. Sai sintió que se le erizaba el pelo en la nuca cuando Danzo abrió su único ojo bueno y lo miró fijamente. Tal cosa solo serviría para desacreditar la habilidad de la princesa babosa de ser un Hokage efectivo y promover mi propio avance a la posición. En el peor de los casos, simplemente dañaría la reputación de Uzumaki y me permitiría aprovecharlo como un arma más efectiva. Por esa razón, Sai, deseo que tomes este sello. Durante la batalla, quiero que le pongas esto a Naruto. Desatará toda la fuerza del poder de las nueve colas temporalmente y hará que los aldeanos le teman una vez más. El anciano asintió y un miembro de Rohot se acercó a Sai y le entregó un pequeño sello de papel. Sai lo tomó y lo escondió en su chaleco. Un extraño sabor nauseabundo pareció formarse en su boca, pero no sabía por qué razón. Simplemente se sentía mal. Naruto sorbió felizmente su ramen mientras Iruka tocaba su billetera con tristeza. No estaba del todo seguro de por qué su estudiante rubio favorito lo había sacado a rastras de su casa en medio de la noche, pero asumió que era bastante importante. El rubio había estado frenético y había balbuceado demasiado para entender, por lo que Iruka lo había arrastrado al puesto de ramen y Chiraku para calmarlo. Funcionó, pero al final, había sacrificado su pobre billetera. Entonces, Naruto, ¿qué es exactamente tan importante? Me arrastraste a las 3 de la mañana y evitaste que el puesto de ramen cerrara. Naruto se congeló en medio de un sorbo e Iruka se preocupó de inmediato. Naruto nunca se detuvo en medio de un sorbo. Necesito preguntarte sobre algo. ¿Qué? ¿Qué se supone que debo hacer en una cita? Iruka casi se cae de su silla ante lo absurdo de la pregunta. ¿Eso era lo que era tan malditamente importante? Incluso Teuchi pareció sorprenderse mientras escuchaba discretamente desde donde estaba limpiando. ¿Me arrastraste aquí por eso? El ojo derecho de Iruka se movió locamente cuando el deseo de matar a su antiguo alumno se volvió casi insoportable. Lo siento, es solo que alguien me invitó a salir y realmente no tengo idea de qué hacer o decir. No es que haya pasado mucho, ¿sabes? Iruka parpadeó y se detuvo por un momento mientras Naruto lo miraba fijamente. El niño estaba realmente nervioso por eso. Iruka sonrió levemente. Fue agradable ver a una chica finalmente interesarse por él. De todos modos, las 3 de la mañana no era tan tarde. Está bien, Naruto, te diré lo que sé. Gracias, Iruka-sensei, eres el mejor. No sé absolutamente nada sobre las citas. ¿Qué? Naruto se levantó de un salto y señaló con un dedo acusador. ¿Alguien tan mayor como tú nunca ha estado en una cita? Oh, Dios mío, debes tener como 30 gatos en tu apartamento o algo así. Iruka se lanzó y agarró la chaqueta de Naruto y lo sacudió bruscamente mientras una vena palpitaba en su cabeza. Yo no. Nunca ha tenido una cita, mocoso, porque prefiero que sea agradable y tranquilo en casa. Naruto e Iruka se congelaron y se volvieron lentamente hacia la entrada de las gradas. Los ojos de Naruto crecieron al tamaño de platos mientras su mandíbula caía. Tú, eres esa loca psicópata de los exámenes de Chunin.
Anko Mitarashi sonrió maliciosamente mientras se pavoneaba hacia ellos. Iruka soltó a Naruto y se volvió hacia ella mientras Naruto caía en su taburete en estado de shock. Oye, te recuerdo. Eres ese mocoso de boca ruidosa con el mono naranja brillante. ¿Aún no te has matado, eh? Anko-chan, este es Naruto. Te he hablado de él antes de recordar. Miró a su estudiante aturdido. Naruto, esta es Anko Mitarashi, mi novia. ¿Qué? Naruto gritó. ¿Estás loco? Hombre Iruka-sensei, es posible que hayas estado mejor con los gatos. Anko se rió a carcajadas mientras Iruka miraba molesto al rubio. Me gusta Iruka. Tiene coraje. Esa es una forma de decirlo, murmuró. Sacudió la cabeza. Pensé que estabas en una misión. Terminé temprano y fui a buscarte. Ella se inclinó cerca de su oído y bajó la voz para que solo ellos pudieran escuchar. He estado tan solo, Iruka-kun. Iruka se sonrojó un poco antes de volverse hacia Naruto a toda prisa. Bueno, fue bueno verte, Naruto, buena suerte en tu cita. La maestra de la academia la agarró de la mano y desaparecieron en un shunshin. Naruto se sentó allí con una mirada perpleja en su rostro antes de darse cuenta de que se habían ido. ¿Qué demonios? Teuchi colocó otro tazón frente a su mejor cliente. Come eso y te diré lo que tienes que hacer para una cita. Naruto comió felizmente mientras Teuchi hablaba durante más de una hora. Mientras, los miembros de Rod de todo el país se lanzaron a través de las sombras que trajo la noche. Sus únicos pensamientos se basaban únicamente en completar la misión para su maestro. Eran como un susurro que resuena suavemente en la oscuridad, o la vocecita que invade los sueños de quienes dormían inconscientes. La nefasta red de Ganzo se tejería por la tierra como él ordenó. Todo era para él, porque él era todo. Cinco figuras ocultas aterrizaron simultáneamente en el campo abierto que Naruto y Hinata parecían favorecer. La sonrisa de Naruto amenazó con dividir su rostro mientras miraba a cada uno de los miembros. Hinata tenía buenas elecciones. Lee, Shikamaru, un tipo que supuso que era Shino, Hinata y él mismo estaban todos en un círculo mirándose el uno al otro. ¿Eres tú Shino? Preguntó Naruto. ¿Ha pasado tanto tiempo que no estás seguro de mi identidad, Naruto? Shino, tienes alrededor de 2 pulgadas cuadradas de tu cara a la vista. La mayoría de la gente no podría reconocerte. Quizás esto sea cierto. Quizás no lo sea. Veo que Lee fue tu elección, Naruto-kun. Dijo Hinata. Josh. Naruto-kun me ha informado de este maravilloso esfuerzo. Lee hizo una pequeña reverencia. Es un honor para mí ayudarlo. Sí, es todo lo leal que puede ser y tenerlo en una pelea podría ser muy útil, dijo Naruto y miró a su alrededor. Me sorprende que el chico Chucho no esté aquí. Este no es el tipo de misión en la que Kiba-kun sobresale. No es muy discreto, dijo Hinata. ¿Pero Naruto y Lee sí? Shikamaru arqueó una ceja. Molesto. Estoy sorprendido de que estés aquí, Shikamaru. Pensé que con lo perezoso que eres sería demasiado problemático, dijo Naruto. Lo es, pero no tanto como lo que sucederá si el anciano Hyuga tiene éxito. ¿No vas a cuestionar si ese es Shikamaru, Naruto? O, por llorar Shino. ¿Podemos llegar a este plan problemático? Cuanto menos tiempo pasemos juntos, menos posibilidades hay de que nos atrapen. El humor jovial se volvió sombrío cuando todos coincidieron en silencio con el usuario de la sombra. Hinata dio un paso adelante y respiró hondo. Entre ahora y mi pelea con mi hermana Anabi, liberaremos a toda la familia Rama. Luego pelearé contra ella y ganaré. Esto asegurará mi posición como heredera y me dará el derecho de desafiar a mi padre y al anciano por liderazgo inmediato del clan. ¿Crees que es sabio Hinata-sama? Preguntó Neji mientras aterrizaba detrás del grupo. Yashi-sama es terriblemente fuerte. Sé por los eventos recientes que estás ocultando gran parte de tus habilidades, pero ¿crees que es suficiente? ¿Estás bromeando? Hinata es muy fuerte. Ella también será capaz de vencer a cualquiera que tenga. Dijo Naruto. Frunció el ceño cuando vio que todos lo miraban con intriga. ¿Y cómo lo conoces, Naruto? ¿Cuánto tiempo has estado pasando con Hinata-sama? Naruto podría haber jurado que el estoico Hyuga estaba tratando de reprimir una sonrisa. Hemos entrenado antes. ¿Qué te importa? Nada por el momento, sin embargo Hinata-sama, incluso si logras obtener el título de jefe de clan, el descarado desprecio por la tradición y la ley del clan se consideraría una traición en el mejor de los casos. No pareció importarle cuando lo hicimos con usted. A Naruto no le gustó hacia dónde se dirigía Neji con la discusión. Hinata no necesitaba que más personas trabajaran en su contra. No soy un desagradecido, ni mucho menos en realidad.
Si elige este camino, la apoyaré, pero Hinata-sama, debes darte cuenta de que incluso si la familia de la rama te amará por lo que has hecho, el principal buscará venganza. Hinata negó con la cabeza lentamente mientras una pequeña sonrisa adornaba sus rasgos. Te estás adelantando, Nejini-san. Me preocuparé por asegurarme de que nuestra familia esté a salvo, y destruiré las prácticas que conducirán a nuestro fin. Me preocuparé por el anciano y sus seguidores cuando llegue el momento. No estarás solo en esto. ¿Cómo sé esto? Porque somos camaradas y te apoyaremos, dijo Shino mientras todos asintían con la cabeza. Parece que Naruto estará especialmente ahí para ti. Un leve rubor pareció asomarse a los dos mencionados. Naruto rápidamente lo escondió detrás de un ceño fruncido. ¿Qué se supone que significa eso? Significa lo que dije. Hinata y yo hemos elaborado varios planes en caso de que el actual falle. Shikamaru caminó hacia el centro del círculo. Naruto, tu trabajo es proteger a Hinata si algo sucede. Lee, Shino, ustedes dos me ayudarán a proteger a los miembros de la rama y eliminar a cualquiera que los ataque. Tenemos que tener éxito de una forma u otra. Es demasiado problemático para ser juzgado por traición. Los demás asintieron con la cabeza. Una última cosa, Hinata-sama, necesitarás un equipo personal para ser testigo de los eventos del día. Anabi y por extensión Yasi-sama estarán respaldados por el anciano. Yo y el resto de la rama desempeñaríamos este papel por tú, pero, dejó que las palabras se desvanecieran. Entiendo, Nejini-san. Naruto-kun, Shino-kun, ¿estarían ambos dispuestos a estar en mi esquina? Ciertamente. Por supuesto. Está decidido entonces, en 3 semanas Shino y Naruto acompañarán a Hinata a su pelea. El resto de nosotros le brindaremos protección en caso de que alguien sea atacado, resumió Shikamaru. Sí, gracias a todos, dijo Hinata con una reverencia. No hay problema, ¿ahora dónde están el resto de estos tipos que tenemos que abrir? El mensaje falso de Danzo se extendió como una enfermedad infecciosa mientras pasaba de una persona a otra. Los rumores, los chismes y las conversaciones silenciosas llenaron el inframundo. Los oídos dentro de las sombras se lo devolvieron rápidamente a sus diversos maestros. Konoha. ¿Sasuke Uchiha está dónde? Tsunade gritó mientras se levantaba y golpeaba con las manos su escritorio. Búnker en Rize Country. Lord Orochimaru. Sasuke ha desaparecido, dijo Kabuto mientras atacaba las habitaciones privadas de su maestro. ¿Por qué? Hubo murmullos de que Itachi Uchiha fue visto dentro del País del Fuego. Creo que Sasuke se fue a investigar. Niño tonto poniéndose en riesgo. Debe ser recuperado inmediatamente. No perderé mi cuerpo después de una espera tan larga. Vamos, Kabuto. Cueva secreta. Itachi. Acabamos de recibir información de que Sasuke Uchiha está siendo enviado en una misión para asesinar a los 9 colas. Creemos que Orochimaru está intentando detener nuestros planes, dijo la forma holográfica de Pain. Tú y Kisame deben evitar esto y recuperar el Kyubi. Entendido. El corazón de Naruto latió rápidamente cuando Tsunade lo miró fijamente. Sakura a su derecha parecía igual de ansiosa. A su izquierda estaban Kakashi y Sai, el primero no había sacado su libro e incluso el segundo parecía ansioso. Solo esos dos solidificaron lo que estaba sucediendo firmemente en la realidad. Sasuke estaba en el País del Fuego en algún tipo de misión para Orochimaru. La misión en sí era solo un poco importante. Lo que realmente importaba era que Sasuke iba a estar solo, lo que significaba que tendrían muchas más posibilidades de agarrarlo. Apretó el puño mientras su emoción comenzaba a acumularse. Tendría que descargar todo lo que tenía. A menos que fuera una clara victoria a su favor, no podría razonar con Sasuke. Naruto, ¿estás escuchando? Tsunade preguntó con un ligero tono de voz. Sí, estoy escuchando a Ba-chan. Ella lo miró calculadora por un momento antes de apartar la mirada y hablar de nuevo. Por el informe de Sakura, he llegado a creer que Sasuke ha estado usando drogas para mejorar aún más sus habilidades y tiene al menos una técnica en la que confía que le asegurará la victoria. No debe ser subestimado. Kakashi, estás en cargo. Quiero que todos se den cuenta de algo. Su tono se volvió mucho más grave y Naruto sintió que se le erizaba el pelo de la nuca. Puede que Sasuke no quiera ser salvo. Espero por tu bien que ese no sea el caso, pero si llega a un punto en el que Kakashi cree que es una amenaza para ti o para Konoha, será eliminado como un ninja perdido. Naruto luchó contra el impulso de hacer una mueca cuando Sakura jadeó y se llevó las manos a la boca. Le preocupaba que fuera una orden que ella no podría seguir. Él mismo estaba teniendo dificultades para entenderlo.
Pero Sakura todavía no había hablado con él después de la última charla, eso había sido 12 días atrás. Él reforzó su determinación. Amaba a Sasuke como a un hermano y haría todo lo que estuviera en su poder para salvarlo. No se trataría de elegir entre la aldea o su amigo. No pudo. Te vas inmediatamente, despedido. Los cuatro salieron disparados por la ventana abierta y atravesaron los tejados del pueblo. Fueron medio día de carrera para llegar a donde se suponía que debían estar. No les permitió perder tiempo. Miró a su derecha cuando Sakura corrió hacia él. Mantuvo los ojos enfocados directamente al frente. ¿Puedo confiar en ti, Naruto? Ella preguntó. Él frunció el ceño. Le dolía mucho que ella incluso tuviera que hacer una pregunta como esa. Sin embargo, para ella, él debe parecer un extraño. Solo estaba tratando de asegurarse de que su promesa seguía siendo válida. Él le dio la mayor sonrisa que pudo. Por supuesto que puede, Sakura-chan. Bueno. Ella le devolvió la sonrisa a él. Entonces vayamos a buscar a nuestro compañero de equipo. El equipo Kakashi se abrió paso rápidamente a través de los densos bosques de la Tierra del Fuego. El aire estaba saturado de humedad e incluso con la brisa de correr y la sombra de los árboles, hacía un calor insoportable. Solo sirvió para aumentar la atmósfera ya tensa. Sai se quedó atrás del grupo y de vez en cuando lanzaba una mirada a Naruto. Inconscientemente dio unas palmaditas en su chaleco que tenía el terrible sello que le había dado su maestro. Los mensajeros de Danzo-sama lo habían hecho bien. Estaban lo suficientemente cerca como para que cuando Naruto liberara la mayor parte del poder del Kyuubi, la aldea lo sintiera. Si por algún milagro Naruto volvía de su transformación, había pocas dudas de que la aldea volvería por completo a la forma en que había sido durante la infancia de Naruto. El mal sabor que había invadido a Sai desde que le habían dado el sello pareció intensificarse. Había leído sobre eso. El mal sabor de boca provenía de una severa aversión por algo. Lo confundió, ya que nunca le había gustado o disgustado nada. Sin embargo, Naruto se había hecho conocido como un amigo en un período de tiempo sorprendentemente corto. El rubio parecía tener una forma que te hacía querer confiar en él, serle leal. Sai no dudaba de que si fuera normal, habría tirado el sello a la basura. Pero, de nuevo, si fuera normal, no se tatuaría una foca maldita en la lengua. Múltiples explosiones resonaron por todo el bosque mientras los pájaros se dispersaban para huir de las monstruosas batallas que estaban teniendo lugar. Naruto aterrizó en un montón y arrancó los restos en llamas de su chaqueta. Bueno, esta batalla tuvo un buen comienzo. Sus ojos se entrecerraron mientras descansaban en Sasuke. Los habían tomado por sorpresa. El bastardo azul gigante de Akatsuki había salido de la nada. Kakashi y Sakura se vieron obligados a enfrentarse a él, mientras que Naruto y Sai se adelantaron para interceptar a Sasuke. Desafortunadamente, Sasuke los había visto primero. Aparentemente, el Uchiha todavía estaba un poco molesto por las bromas que se hicieron sobre él y Orochimaru haciendo cosas privadas, porque el único ala que recibió Naruto fue un enorme dragón en llamas que lo envolvía. Fue aquí donde Naruto se encontró sin camisa, chamuscado y un poco molesto. Sai había desaparecido y Sasuke parecía estar más que dispuesto a matar a Naruto dolorosamente. Un par de Sharingan rojo sangre lo fulminaron con la mirada. Naruto solo sonrió. Veo que Orochimaru te soltó un poco de la correa, Sasuke. ¿Qué te pasa? ¿Aún no has domesticado? Realmente no debería estar perdiendo el tiempo contigo, Naruto, pero deseo cerrar esa boca exasperante tuya permanentemente. Sasuke desenvainó su espada y una corriente de luz recorrió su filo de acero. Tráelo, bastardo chupa serpientes. Kakashi se subió la diadema apresuradamente y su Sharingan cobró vida. Se había encontrado con este ninja en particular antes, y sabía que el tiburón como un hombre no debía ser subestimado. Sakura se apretó los guantes mientras se paraba detrás de él. Se alegraba de que ella hubiera elegido quedarse atrás en lugar de correr directamente hacia Sasuke. Se acordó en silencio que Naruto sería el que manejaría a su compañero de equipo. Todos sabían que la única posibilidad de que Sasuke accediera a regresar voluntariamente sería si Naruto lo hubiera superado. Sakura se lanzó directamente hacia Kisame para sorpresa del espadachín. Su puño se disparó hacia adelante y él apenas tuvo tiempo de esquivarlo hacia un lado. Su puño se conectó con el suelo y grandes trozos de tierra cayeron como un terremoto masivo. Saltó en el aire y comenzó a romper los signos con las manos. Suiton, Bakusui Showa. Abrió mucho la boca y salieron cientos de galones de agua. Sakura empujó tanto chakra a sus pies como pudo.
Levantó los brazos frente a ella a la defensiva cuando la ola masiva se precipitó sobre ella violentamente. Ella luchó por empujar su chakra más profundamente en el suelo para mantenerse firme mientras la fuerza del agua intentaba arrastrarla. Kisame sonrió con una sonrisa sádica y dentuda y golpeó con la palma de la mano la superficie del agua. Suitón. Gosokuzame. 5 tiburones compuestos de agua sangraron de la punta de sus dedos. Las criaturas con aletas rodearon una vez y luego corrieron junto con la corriente hacia el Kuonichi ciego. Suitón. Daibakufu no Jutsu. Kakashi gritó desde su lugar encima del agua. El agua se arremolinó en una enorme columna de agua que protegió a Sakura de los tiburones. La sonrisa de Kisame se desvaneció cuando sus tiburones fueron tragados por el vórtice y se disiparon. Miró a Kakashi con una expresión molesta. Mis tiburones tenían hambre. Suspiró y miró a Sakura brevemente. Pero no es como si esa niña huesuda fuera a proporcionar mucha carne. Sacó la espada gigante vendada de su espalda y la sostuvo frente a él. Su sonrisa sedienta de sangre volvió con toda su fuerza. Aunque podrías hacer una mejor comida. Los dos se apresuraron uno hacia el otro en la superficie del agua. Kakashi se hizo a un lado mientras Kisame balanceaba a Sameada hacia abajo. El poder de su golpe casi partió el lago artificial en dos. El tiburón nin se giró y Kakashi dio la vuelta y cargó su mano con chakra relámpago. Hizo un gesto con la mano hacia adelante y la electricidad se transformó en un perro feroz que saltó hacia adelante. Se sumergió bajo la superficie del agua mientras Kakashi saltaba en el aire. El lago se convirtió en un charco de relámpagos. Kisame gritó mientras arcos de electricidad lo atravesaban y rodeaban. Se derrumbó de rodillas y mantuvo un agarre tembloroso en su espada mientras jadeaba pesadamente. Kakashi aterrizó y agarró su muñeca. Chakra cobró vida en su palma y casi instantáneamente su preciado Raikiri cobró vida. Eres un verdadero trabajo, ¿lo sabes? Dijo Kisame mientras luchaba por ponerse de pie. Has frito a tu propio subordinado. Pensé que los buenos de Konoha despreciaban ese tipo de cosas. Lo hacemos, dijo Sakura detrás de él. Kisame miró detrás de su hombro y su puño chocó contra un lado de su cara. Fue enviado a navegar a través del agua cuando trozos de dientes y sangre salieron de su boca. Se hundió debajo de la superficie aparentemente inconsciente cuando Kakashi lanzó su ataque y se acercó a Sakura. Esperaba que averiguaras cómo escapar, dijo mientras su ojo normal parecía sonreír. Una vena apareció en su frente cuando apretó el puño. ¿Quieres decir que cargaste el agua sin estar seguro? Pensé que te darías cuenta de que dejé el vórtice hueco y nadarías en él. Sus ojos se abrieron como platos cuando tres chakras estallaron terriblemente alto. El de Sasuke había terminado hacia donde se había dirigido Naruto y ahora el bosque estaba en llamas. Los otros dos estaban en la dirección opuesta y Kakashi los reconoció de inmediato. Itachi y Orochimaru se habían encontrado y aparentemente no estaban muy felices por eso. Sakura, tenemos que... Su voz murió en su garganta cuando una enorme efusión de chakra malévolo saturó todo. Había sentido eso una vez antes y no ayudó a que fuera menos pesadilla. Solo había una cosa que podía producir chakra como ese, el Kyubi. Itachi se sentó en el árbol con los ojos cerrados mientras extendía sus sentidos por los campos de batalla. Sabía que Sasuke estaba cerca mucho antes de atacar a Naruto. Si bien estaba satisfecho con el crecimiento de su hermano, la repugnante oscuridad de su chakra lo desanimó. Ese tipo de maldad solo fue superado por Madara. Era algo que había rezado para que no sucediera. Había esperado que a pesar de que Sasuke lo odiaría, su hermano menor no se rendiría a la naturaleza maldita del linaje Uchiha. Parecía que Sasuke no se rindió, simplemente se deleitó con eso. No reaccionó cuando el rápido deslizamiento de una serpiente llegó a sus oídos. Entonces, el maestro de su hermano decidió seguirlo también. Fue una grata sorpresa. Orochimaru había sido un problema durante demasiado tiempo. Itachi había pasado años sintiéndose culpable por no matarlo cuando tuvo la oportunidad. Habría salvado la vida de Sandaime y la aldea de una gran cantidad de conflictos. Era una gran posibilidad de que también pudiera haber salvado a su hermano menor. Mantuvo la calma mientras una serpiente lo envolvía y hundía sus colmillos profundamente en su garganta. Sacudió la cabeza con brusquedad mientras trataba de cortarle el cuello. Su cuerpo estalló en una docena de cuervos que rápidamente volaron lejos de la serpiente y se volvieron a formar en otra rama. Kukuku, lo más impresionante de siempre, Itachi-kun. Me sorprende que estés aquí. Parece que la información que recuperamos era correcta después de todo, dijo Orochimaru cuando apareció en el árbol en el que Itachi había estado sentado.
La expresión neutral de Itachi nunca vaciló, pero dentro de su mente estaba calculando lo que acababa de escuchar. Si hubiera información sobre él estando aquí, eso explicaría la presencia de Sasuke y Orochimaru. No deberían saber que estaba aquí si solo estuvieran planeando asesinar a Naruto. A menos que todo este escenario fuera una trampa Danzo. La ira parpadeó levemente en sus ojos de obsidiana. El viejo halcón de guerra nunca fue uno de amenazas. Parecería que el viejo tonto necesitaba que le recordaran que Itachi Uchiha no debía ser ignorado. Sin embargo, primero necesitaría despellejar una serpiente. Katon. Osenka no Jutsu. Itachi respiró hondo y lanzó más de 30 bolas de fuego al ninja serpiente. Orochimaru saltó directamente hacia ellos y apretó los dientes de dolor mientras su pálida piel estaba ennegrecida por las quemaduras. Un par de manos aparecieron en su boca y sacaron otro cuerpo sano. El cuerpo renacido abrió la boca y cientos de serpientes, cada una con su propia espada, se apresuraron hacia el siempre tranquilo Uchiha. Los ojos de Itachi se transformaron en su Mangekyo Sharingan. Lágrimas sangrientas cayeron de sus ojos mientras llamas negras brotaban de su ojo derecho y enterraban a Orochimaru, serpientes y todo. El hombre pálido gritó de agonía mientras el inextinguible Amaterasu devoraba su cuerpo. Otro cuerpo no quemado intentó huir de la boca del destruido. Falló. Cada nuevo cuerpo se encendió mientras luchaba por liberarse del viejo. Se retorció de dolor, pero centró un ojo furioso en el hombre que acabaría con su vida. Orochimaru, esta vez no escaparás, dijo Itachi monótonamente. Ni siquiera tus cenizas sobrevivirán a las llamas de mi Sharingan. El ninja serpiente dio un último grito enojado antes de que las llamas negras lo consumieran por completo. Itachi se frotó los ojos mientras volvía a la normalidad y frunció el ceño. Eso fue descuidado de Orochimaru y no le sentó bien. Miró con visión borrosa a su derecha mientras Kisame y su clon salían de detrás del árbol. El clon sostenía la cabeza decapitada de Kabuto Yakushi. Tengo que recordar que Sameada no corta bien las cabezas. El mocoso de cabello plateado se retorcía y gritaba mucho. Fue un dolor en el trasero, dijo Kisame mientras su espada descansaba sobre su hombro. Así que finalmente hiciste a Orochimaru en su anillo en él. No. ¿Elegiste no terminar tu pelea? Sí. Fui noqueado por la pequeña perra de cabello rosa por un minuto. Tuvieron suerte de que Orochimaru apareciera. Decidí dejarlos para asegurarme de que todo estaba bien aquí. Todo está bien. Las palabras de Itachi fueron interrumpidas cuando el Kyubi se derramó sobre la atmósfera. Tal vez no. Notas de los autores. Bueno, finalmente logré tener un capítulo antes de tener que ir a trabajar. Estoy emocionado porque finalmente llegué al punto en la historia en el que no está tan esclavizado por el cañón del manga. Espero que hayas disfrutado del capítulo. No dude en hacerme saber lo que piensa. Ya sea revisando o revisando los foros de WC. Y como siempre, gracias por leer y si quieres ver mi trabajo original, visita el sitio principal en el perfil. Te veo la próxima semana.